Eh, bon dia a tothom. Benvinguts a eh, aquest acte. Eh, Salutacions a la doctora Neira, a la doctora Calvo i el secretari general de l'Institut que ens acompanyen avui. Bé, com vostès eh, veuran, ja que explico una mica a la doctora Neira, que estem a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia de les la Ciències i les Letres de Catalunya, que es va fundar ja fa més d'un segle, i que precisament el que pretén és això reunir el coneixement científic, la recerca i transmetre -la a la societat. I avui l'acte que fem també és precisament té tot aquest sentit. Dins de l'Institut d'Estudis Catalans hi ha una sèrie de seccions filials, la que a mi em toca presidir, que és la Institució Catalana d'Estudis Agraris, Pues, té, també té com a objecte això, uh, estudiar amb tota la seva amplitud del que és el món de l'agricultura, tant en producció en comercialització, però també en tots aquells a serveis que dona que no són, són més intangibles, però que són tan interessants per a la societat com poden ser la biodiversitat, o el medi ambient. Però ho, fa, ho faig en català perquè la doctora Neira entén el català. Eh? Hem parlat amb ella i eh? com bona poligota també té, no parla, però l'entén Bé, aleshores, el que intentem fer des de, des de la nostra secció és tractar temes sempre amb una mica prospectiva de futur i sortint del que és el nostre propi àmbit, fer-ho sempre d'una manera el més pluridisciplinar possible. I crec que avui en tenim una mostra, perquè amb aquest acte que hem organitzat conjuntament amb l'Acadèmia de Ciències Veterinàries, que presideix la doctora Calvo, que avui ens acompanya, però també amb el recolzament d'altres acadèmies. Tenim l'Acadèmia de Farmàcia, l'Acadèmia de Medicina, l'Acadèmia de Doctors, que també han donat recolzament en aquest acte. És a dir, volem donar aquesta visió molt més àmplia del que és un problema que afecta a tothom i que hi poden haver diverses mirades sobre el mateix i totes eh, suficient útils per poder fer un diàleg sobre un tema com aquest. És un tema també que creiem que és d'actualitat, que és de futur. Pandèmies hi ha hagut sempre, evidentment, n'hi ha hagut a l'època antiga, els romans se'n van tenir, l'edat mitjana és cèlebre, la de la Pesta Negra, a l'edat moderna Barcelona va tindre el tema del còlera que també va fer estralls, i actualment, en el segle XX, n'hem tingut ja tres o quatre, que veiem que són noves enfermatats, de fet, si no recordo malament, les estadístiques diuen que aproximadament el 60% de les noves enfermedades que es produeixen d'ogir d'envíric tenen una un arrel eh, sògònica, a través de contaminació d'animals eh, eh, que, que es transmeten aquests virus a través I en el segle XX hem tingut, si no recordo malament, la cabania del de, de, de rapenat, no? la cabania de, de la grip aviar, la cabania dels camells, no? dels camèlits. Uh, ara, recent, després vam tenir el Covid, que va ser el gran, gran sotrac, no? I aquest estiu, doncs, si repassem les notícies del diari, hem vist que a Espanya tenim el mosquit del Nil, que hi ha hagut el a Europa del que és el, el, el tema del món africà, etc. És a dir, que cada vegada hem de parlar més d'aquests temes, cada vegada som més al món, hi ha més pressió demogràfica, estem fent més pressió sobre els ecosistemes i, per tant, és previsible que aquests temes continuïn i que tinguem eh, que parlar-ne molt sovint. Eh, tal com hem previst fer l'acte avui, Uh, farem primer la doctora Neira, que, com vostès saben, és la directora de Salut Pública i Medi Ambient de l'Institut de, de, de l'OMS, que li agraïm molt que hagi fet aquest forat a la gent per poder estar aquí. Ens farà ella, primer, una dissertació. Posteriorment, s'apel·larà en un diàleg amb la doctora Calvo. Entre elles dos, com a especialistes, quins, quins punts creuen que cal destacar, o que cal ampliar, o que es pot popularitzar sobre ells després donarem pas a les preguntes del públic i finalment tindrem una col·lenda també una mica especial perquè vindrà la consellera de Recerca i Universitats, que a més a més de ser consellera de Recerca i Universitats és una persona molt acreditada dins del món científic, dins del món de la recerca i que també domina aquests temes, amb el qual serà no una col·lenda protocolària, sinó una col·lenda també amb un contingut que pot ser interessant per a aquestes jornades. Així, sense més, i saludant a tota la gent que tenim connectada a fora, donem pas a aquesta jornada que moderarà el nostre company Alfons Vilarrassa, antic director també de l'Agència Catalana Alimentària d'Alimentació. Bé, doncs continuem amb la jornada i ara donarem, tal com ha explicat el president de la ICEA, el pas a la, a la nostra convidada principal, que és la, la doctora Neira, que el tema de, de la seva conferència és el canvi climàtic i les malalties emergents, situació actual i perspectives de futur. Uh, per fer un currículum molt petit, perquè amb aquesta celebritat seria molta estona que podríem parlar de, del seu currículum, he agafat unes quantes, uns quants punts per, perquè els que no la coneguin sàpiguen uh, quin, per, quina persona tenim al, al, nostre costat. I per tant, sobretot des de la ICEA, agrair-li que hagi tingut aquest forat, com deia el secretari, per, per venir a Barcelona i estar amb tots nosaltres. Bé, ella és eh, directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut a Ginebra des de l'any 2005. A l'OMS ha exercit càrrecs com a directora del Programa de Malalties Transmissibles i coordinadora del Grup Especial Mundial de Lluita contra el Còlera. Anteriorment, com s'ha comentat també abans, va ser presidenta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària del Ministeri de Sanitat i Consum d'Espanya, amb rang de subsecretària, on va tenir a càrrec seu l'elaboració i l'execució dels plans nacionals d'alimentació i nutrició. A més, va ser la primera presidenta de, directora de, de, de l'AISAN. Eh? Tots la, la recordem molt. La doctora Neira va començar la seva carrera com a coordinadora mèdica de Metges Sense Fronteres, prestant assistència als refugiats a la zona fronterera entre El Salvador i Honduras. Posteriorment va treballar al Ministeri de Salut de Moçambic i amb les Nacions Unides a Ruanda. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Oviedo i es va especialitzar en endocrinologia i malalties metabòliques a la Universitat René Descartes i posteriorment en Nutrició a París. También tiene un diploma internacional en respuesta a emergencias y gestión de crisis por la Universidad de Ginebra. Y paramos aquí porque si no, te más estona. Así que, ¿eh? doctora Neira, cuando, cuando quieras. Sí. Buenos días a todos y, y encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias por, por esta invitación, sobre todo María de los Ángeles, porque fue ella la que me insistió y entendió que era importante y estoy encantada de estar aquí, la verdad. Muchas gracias también por este... ...este encuadre incre increíble... ...la verdad es que mm, compartir y dialogar... ...en un eh, ambiente así es muy bonito... ...aunque tiene algo de imponente también ¿no?... ...pero comparado con de dónde vengo... ...de sitios así súper modernísimos... ...donde estábamos hablando... ...esto te da otra paz espiritual... ...y otra manera de ver las cosas muy bonita... Eh, ...quiero decirles también que estoy encantada... ...que he entendido todo... ...no se me ha escapado ni una palabra... Eh, al revés, estaba intentando cada vez que oía alguna palabra decir esto viene del francés, no, esto es del italiano. Y hay una que se me escapa, la de vagada, esa no sé de dónde viene. Sí lo sé, pero no entiendo porque en francés es fuá y, y en italiano es una volta. ahora vagada es así como una mezcla. Pero bueno, y lo encontraremos, lo encontraremos. Pero, pero no, estoy muy contenta que he entendido. Creo que he entendido todo. A lo mejor lo he entendido todo al revés, pero creo que no. Creo que no. Bueno, encantada de estar con ustedes. Estoy un poco preocupada porque sé que la gente que está aquí es muy competente en esta materia. Eh, sois todos grandes, si puedo tutearos, sois todos, son ustedes todos grandes especialistas, entonces no, no sé si me voy a atrever a contarles nada que seguramente ya sabrán y la sabrán muy bien. Pero mm, lo que sí puedo a lo mejor mm, compartir con todos ustedes es a nivel... Eh, macro a nivel eh, internacional, qué es lo que estamos intentando hacer en políticas, a lo mejor es un poco más eh, macro, y con los gobiernos, con, con la sociedad civil, con los profesionales sanitarios, con los arquitectos, con los responsables de energía, con los responsables eh, eh, de, de políticas agrícolas, en fin, todos los sectores que en el fondo tienen mucho que ver con la salud. Y a ver si de ahí puedo sacar algo que sea interesante para ustedes y que no conocieran de antemano, que sé que, que son todos muy, muy expertos en este tema. Quedamos a lo mejor con, con el, una salud para todos, ¿no? el concepto de One Health. A veces se reinventan, eh, Leonardo, eh, Lampedusa, eh, en aquel famoso libro del gato pardo, decía, tenemos que cambiarlo todo. Para poder continuar lo mismo. ¿no? Y a veces en salud pública nos damos cuenta de que todo está perfectamente inventado. El concepto de una salud, el One Health, una salud única, no es un concepto nuevo. Es un concepto que desde hace, no me atrevería a darle una fecha cuando se conceptualizó, pero desde luego es muy antiguo porque se entendió que había una interconexión muy fuerte, por lo menos entre la salud humana y la salud animal. A lo mejor la salud ambiental quedaba siempre un poco más aislado, pero es un concepto que mmm, tiene poco de, de, de novedad, pero que sin embargo lo que sí tiene que tener nuevo a partir de ahora es la ambición en cómo lo vamos a poner en marcha. A partir de ahora, cuando pensemos en una salud, en el One Health, tenemos que hacerlo con muchísima ambición y transformarlo en algo muy grande. Es una filosofía, es un concepto, es un eslogan también y no podemos permitir que este eslogan se quede una vez más en paralelo a todo el resto que hacemos en salud pública, sino que tenemos que conseguir que efectivamente se integre, tenemos que infiltrarnos, esto va a ser como una especie de lucha de guerrillas, donde tenemos que infiltrar el concepto de One Health prácticamente en todas aquellas actividades de salud pública que queramos llevar adelante. Hay otro concepto también que no tiene nada de nuevo, que es el salud en todas las políticas. Se acordarán también de esta salud en todas las políticas donde decimos que eh, si queremos proteger la salud de nuestros ciudadanos, si queremos promover la salud, eh, esto no le corresponde solo al sistema sanitario. El sistema sanitario, de alguna parte, es el que se hace, de alguna manera, es el que se hace responsable de la parte final de, ese, de esa salud. Pero quien tiene que generar, crear ese ambiente, quien tiene que propiciar esas circunstancias para que nuestra salud esté protegida y promovida, tienen que ser prácticamente todos los sectores y, si hablamos de un gobierno, tienen que ser prácticamente todos los ministerios eh, de salud. Eh, estos dos conceptos, que como digo no tienen nada de nuevo, sin embargo tienen que ser reinventados, revitalizados, incluso a lo mejor remarketizados, o sea, hacer un marketing, una publicidad de ellos muy importante porque se vuelven cada vez más fundamentales y creo que si aplicáramos estos dos conceptos a la salud pública podríamos tener unos, unos resultados mucho mayores. Hace 28 años o 29 ya se puso en marcha lo que se llama la COP, no, el COP, Conferencia de las Partes, donde los Estados miembros decidieron que el cambio climático era, que el, el, la, el calentamiento global era un asunto que requería una colaboración internacional, que empezábamos a tener, empezábamos no, teníamos ya evidencias muy fuertes de cómo el cambio climático estaba poniendo en, a riesgo todo lo que habíamos desarrollado, estaba poniendo a riesgo incluso una parte de nuestra supervivencia y claramente los recursos de, de los que dependemos para esa supervivencia. Y hace 29 años tuvieron la llamada COP1, donde los países se reunieron para tomar decisiones en la reducción de esas emisiones de gases a efecto sierra que pudiera reducir ese calentamiento que se mmm, preveía ya, o sea, se hacían estimaciones muy claras de que iba a sobrepasar el 1.5 grados centígrados de la era preindustrial. Eso fue hace 29 años y todavía no hemos llegado a ese acuerdo necesario para reducir esas emisiones. Llámenlo ustedes como quieran, yo, yo lo llamaría de una manera, pero prefiero que les den ustedes una etiqueta. ¿Y usted cómo lo llamaría? 28 años negociando y no llegó a un acuerdo. ¿Cómo llamamos a eso? Pequeño fallo, ¿no? Se nos escapó algo. Bueno, la cuestión es que estamos 29 años después como Estados miembros, porque son los que negocian, intentando llegar a acuerdos en esa reducción de gases a efecto sierra. Es lo que se llama la mitigación del cambio climático, o sea, el ir a las causas de ese cambio climático. Hubo que poner en marcha también, claro, otro, otra parte de ese programa, de esas negociaciones, que tiene que ver con la adaptación, porque ya hiciéramos lo que hiciéramos en atacar las causas del cambio climático, había ya que adaptarse, porque independientemente de lo rápido que se fuera en esa respuesta, había, iba a haber unas consecuencias tremendas en, en, en nuestras sociedades debido a ese calentamiento global. Y esas consecuencias tienen que ver con eh, estos fenómenos eh, de temperatura extremos que estamos sufriendo, estos desastres naturales que cualquier periódico que, que, que hoy podamos abrir, aparte de encontrarnos en la primera página que ha habido un bombar, se ha bombardeado Beirut. La capital del Líbano, cosa que parecía imposible, pero está sucediendo en este momento. Cualquier periódico que podamos abrir en este momento va a tener una información dedicada al cambio climático, a un desastre natural, a, un, uh, a una inundación, a una sequía prolongada, a una, uh, fenómenos de, de ola de calor uh, que afectó a una población, a un desplazamiento masivo de población debido a que las condiciones de vida no permitían quedarse allí, a unos picos de contaminación extremos en muchas ciudades del mundo y parece que asistimos a este tipo de informaciones con una frialdad, incluso con una aceptación que cada vez parece más natural. Pues no deberíamos de tener esa aceptación, no, no deberíamos de aceptar que el 90, más del 90% de la población en este momento está respirando un aire, o estamos respirando un aire, que sobrepasa, mucho o poco, de do, depende de dónde vivan, esos estándares, esas, esas recomendaciones que tiene la, la Organización Mundial de la Salud sobre calidad de aire. En este momento, Nueva Delhi, por ejemplo, está respirando un aire que sobrepasa casi 100 veces los estándares que recomendamos sobre calidad de aire. Eh, Nueva Delhi, pero también México, Distrito Federal, pero también Lagos en, en, en Nigeria, en África, eh, Shanghái, en China, eh, cualquier lugar del mundo, Mongolia, uh, Ulaanbaatar, tiene los peores niveles de, de contaminación de aire, así como Teherán en Irán. Tenemos una situación relacionada con la calidad del aire que es absolutamente inexplicable e inaceptable. Así como hace años eh, se decidió, y creo que es una decisión de sentido común, que el agua que consumimos, cualquier agua, tiene que responder a una, unos estándares de calidad, y sería inaceptable que en un grifo de Barcelona pudiéramos eh, hacer una prueba de microbiología y que, y que encontráramos parámetros que son incompatibles con los recomendados. No, no es realmente difícil de entender por qué en el agua de bebida tenemos unos parámetros que son obligatorios por ley y sin embargo en el aire que respiramos no tengamos el mismo nivel de exigencia. Cuando sabemos que ahora mismo la evidencia científica hay más de 35 mil publicaciones científicas, 35.000 publicaciones científicas que demuestran que la mala calidad de aire tiene un impacto, muy negativo en nuestro organismo. No hay ningún órgano de nuestro cuerpo que no esté afectado por ese, ese, esa mala, por ese aire contaminado que respiramos. Al inicio la evidencia nos decía que eran sobre todo enfermedades respiratorias, esas PM2.5 que, que inhalamos cuando respiramos. Y que, que entran en nuestros pulmones y van a tener un impacto en nuestro sistema respiratorio. Y así es, efectivamente, cáncer de pulmón, eh, enfermedad, enfermedades crónicas eh, en españoles, enfermedades crónicas obstructivas pulmonares. Eh, por supuesto, neumonía, también alguna enfermedad aguda, y eh, eh, enfermedades como el asma que iban a eh, exacerbarse, iban a aumentar con ese, esa mala calidad del aire que respirábamos. Pero es que después vimos que esas mismas partículas tan pequeñas, las 2,5 sobre todo, pasaban al sistema eh, circulatorio y de ahí podían ir a cualquier parte, a cualquier órgano de, de nuestro organismo y tener obviamente un impacto muy negativo. Las últimas eh, evidencias científicas que tenemos dicen que puede afectar nuestra capacidad cognitiva, puede eh, tener impacto en las enfermedades neurodegenerativas y que evidentemente está afectando nuestro cerebro de una manera que a lo mejor esto nos haría eh, tener una reacción un poco más eh, rápida, ¿no? porque estamos perdiendo de alguna manera nuestro coeficiente intelectual también. Y a lo mejor esa es la razón por la que no hacemos mucho más en controlar la calidad del aire, porque ya hemos reducido nuestro coeficiente intelectual. No sé, espero que no, pero esa es la única explicación racional que yo encuentro. No es muy científica, pero esa es pura <laughs> intuición. Pero de alguna manera, como no nos demos prisa a tomar cierto tipo de decisiones, nos vamos a encontrar otros 29 años negociando también unas líneas de estándares de calidad del aire que a lo mejor nos está entretando dejando ya, como nos está dejando ahora cada año, 7 millones de muertes prematuras. 7 millones de muertes prematuras, que es una cifra que cuando uno la repite parece hasta casi aceptable, pero si ustedes se recordarán perfectamente lo que significó el COVID las muertes anuales que tuvimos por el COVID, eh, 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 la, la, la contaminación del aire nos deja siete millones de muertes anuales y nos llena los hospitales nos llena los hospitales de enfermedades crónicas, además que requieren largos periodos de tratamiento, que requieren una inversión muy importante del sistema sanitario, un costo no solo en salud y en calidad de vida y en nuestra sociedad y en pérdida de trabajo y de horas laborales, pero también un costo sanitario enorme. Por eso hablamos que cuando se hacen estudios sobre el impacto que el cambio climático tiene en la economía, y cómo se justificaría una inversión para atacar las causas del cambio climático y decir, bueno, es que sería muy caro. En esas estimaciones que se hacen económicas nunca se incluyen lo que se llaman las externalidades, o sea, cómo esas causas del cambio climático son también responsables de esa mala calidad del aire y cómo esa mala calidad del aire hace que ya estemos pagando. Nuestra sociedad ya está invirtiendo muchísimo dinero en el cambio climático. El problema es que lo está invirtiendo para curar, no para prevenir. Ese dinero que estamos invirtiendo en curar esas enfermedades crónicas que tienen que ver con la, la mala calidad del aire. Es un dinero que podríamos haber invertido en políticas de transporte público, en políticas de, de, de transición energética mucho más rápidas y en políticas de, de, de producción de alimentos de una manera más sostenible y que nos permitieran reducir todas esas enfermedades e incorporar ese costo sanitario en los planes y los análisis que se, que se hacen de, de, de los costos asociados al cambio climático. ¿Alguien se aburre? pasamos a otra cosa no pues seguimos bueno, eh, una frase que, que me gustaría que retuvieran también el, la crisis climática es una crisis de salud o sea, eh, climate crisis is a health crisis una crisis de, de clima es una crisis de salud y este es un argumento que tenemos que usar mucho más porque ustedes saben muy bien que el cambio climático ha generado, las discusiones sobre el cambio climático han generado una polarización política también radical, que, que es absurda, porque son temas sociales, no deberían de politizarse, en el mal sentido de la palabra, politizarlo. Claro, la política sería una cosa buenísima si, si la política es eh, ocuparse del bien público efectivamente tendríamos que politizar todas las cuestiones de salud pública, pero se ha politizado en sentidos partidistas. Parece que luchar contra el cambio climático tiene que ser algo de izquierdas y, y, y no luchar contra el cambio climático de derechas. Yo siempre, en lo que hemos hecho cuando asistimos a las cumbres de cambio climático desde la OMS, hemos llevado unos pulmones obviamente no unos pulmones reales nos, no nos hubieran dejado entrar a lo mejor con los pulmones hemos puesto en el centro del, de la cumbre de cambio climático donde pasan todos los políticos donde están todos los negociadores una escultura enorme que representa nuestros bronquios y que al mismo tiempo representa ramas también no pero para recordar a todo el mundo que quien está pagando ya el precio del cambio climático, son nuestros pulmones, es nuestra salud. Y ahí se acaba toda la politización negativa de esta cuestión tan fundamental para la salud pública. Esto no tiene color político, esto es una cuestión de salud pública. Nos está afectando dramáticamente a nuestra salud eh, eh, el seguir avanzando con este calentamiento global o este este cambio climático que nos genera todo este impacto en nuestra salud y por lo tanto esa es la parte negativa no la parte apocalíptica que hasta ahora se ha usado mucho como el cambio climático va a destruir el planeta va a acabar con los osos polares con los glaciares va a acabar con nosotros y también cuando esa frase famosa de no hay planeta B porque si hubiera un planeta B podríamos destruir el A ¿Dónde está la lógica en todo esto? Hay alguien aquí que, que tiene un pequeño huerto. Si ustedes tienen un pequeño huerto y les da cuatro tomates y cuatro pimientos, ¿a alguien se le ocurre cuando recoge los tomates y recoge los pimientos echarle lejía por encima para que no produzca nada más? Pues es lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, que la cuestión del cambio climático es una cuestión de salud pública pura y dura. Y por lo tanto... Luchar contra las causas del cambio climático es una oportunidad de salud pública pura y dura. Probablemente el Tratado de París de Cambio Climático pueda ser el mejor tratado de salud pública que hemos tenido nunca en la historia. Si ustedes revisan el Tratado de París de Cambio Climático, todas esas recomendaciones que se hacen para luchar contra el cambio climático son recomendaciones que cualquier colegio veterinario, cualquier colegio de medicina... Cualquier eh, eh, universidad de farmacia, de salud pública, de nutrición, hubiera recomendado. No hay ninguna medida incluida ahí que no sea una medida que la, 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 la salud pública no hubiera recomendado. Y los beneficios para la salud serían enormes. ¿De dónde vendrían esos beneficios para la salud? De tres transiciones que entre todos tenemos que hacer y que el sector salud tiene que liderar. La transición a energías no contaminantes. Y de nuevo, esto no es una cuestión de Greenpeace o de activistas, como los llama mi hermano, que lo quiero muchísimo, pero que siempre me toma el pelo y dice: Sois unos Peace and Love, o sea, unos hippies del siglo XXI. ¿no? Esto no tiene nada que ver con un movimiento ni hippie ni activista de, 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 de ambientalista. Es salud. Es salud. Las oportunidades que tenemos de esa transición a un uso de energías limpias tienen que ver con que cuanto más rápido avancemos a evitar el, el, la combustión de esos combustibles fósiles y nos apoyemos en energías renovables no contaminantes, reduciremos esos siete millones de muertes prematuras y de enfermedad causada por ese aire tóxico que respiramos. La transición a sistemas de producción de alimentos sostenibles hará que reduzcamos en 5 millones las muertes que tenemos cada año por malnutrición y por dietas no saludables. El uso de fertilizantes, el uso de pesticidas, el uso de, 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 de cómo vamos a producir esos alimentos, incluyendo la parte final de producción de alimentos, que genera un. Casi 30% de, de, de esos alimentos que se producen van a la basura, que hay que gestionar también esa basura. Y la tercera transición es la urbana. ¿Cómo vamos? Por eso decía al principio que tenemos que trabajar con arquitectos, con, con, con quien planifica nuestra, nuestra, ur, el, el sistema urbano, nuestras ciudades. ¿Cómo vamos a planificar esas ciudades para que sean vivibles, para que sean las ciudades donde podamos seguir teniendo conexión y, y, y social y humana, donde podamos caminar y no tengamos una vida sedentaria, sino que podamos ejercitar un mínimo de vida activa, donde no tengamos una contaminación del aire, que los coches estén eh, con, los, con los tubos de escape eh, eh, contaminándonos, donde podamos tener edificios más inteligentes desde el punto de vista de eficiencia energética donde podamos eh, eh, tener zonas de sombra, zonas verdes que son muy buenas también para la salud mental, ciudades pensadas para el individuo y no como ahora que están pensadas alrededor del rey de las ciudades. ¿Quién es el rey de las ciudades? El coche, no nosotros. El coche son los reyes de las ciudades. Pues esas tres transiciones son, son las que tenemos que liderar desde el punto de vista de la salud. Y yo sé que he hablado poco de las enfermedades emergentes, que es uno de los temas que teníamos que discutir hoy. Pero yo creo que esa base está puesta, cómo el cambio climático afecta a nuestra salud. Lo afecta porque toca los pilares de nuestra salud, afecta, eh, eh, genera fenómenos eh, naturales, eh, eh, climáticos eh, y, y, por supuesto, fenómenos extremos climáticos que tienen un impacto directo sobre nuestra salud. Si hay unas inundaciones, probablemente va a haber víctimas también. Si hay un huracán, va a haber víctimas eh, directas. Si hay una desertificación, va a haber víctimas directas también. Pero además de eso, va a generar que esa, esa capacidad de esas tierras a, a producir alimentos, si están inundadas o hay una desertificación, evidentemente la producción agrícola va a disminuir. Va a tocar también, como decía, la, la, otro de los pilares de nuestra salud, la, la calidad del aire que respiramos, que ya hablamos mucho de él, que estaría contaminado. Y va a tocar también el pilar del de, eh, shelter, o sea, la, la capacidad de protección de nuestras viviendas. Si destruimos a, a, con un huracán, con una desertificación, la, la, las viviendas de las personas, va a haber un desplazamiento masivo. Pero luego va a generar también unos cambios en el ecosistema. Es evidente que es, eh, ese calentamiento, o sea, esa subida de temperaturas va a hacer que algunos vectores estén en luna de miel permanente. O sea, el anófeles está encantado. Eh, eh, tiene condiciones perfectas para reproducirse. Está creando familias numerosas porque encuentra condiciones perfectas pues, en lugares donde no podía haber una transmisión de malaria porque eran lugares más elevados, estamos viendo casos de malaria. Estamos viendo cómo una población del sudeste asiático, por ejemplo, eh, donde el dengue es un problema de salud pública, podría verse eh, afectado por un aumento en esa prevalencia de, de, de enfermedades como el dengue de casi un 30% más. Estamos viendo cómo, bueno, se hablaba aquí de la fiebre del niño, en fin, otro tipo de enfermedades. Que son a lo mejor casos esporádicos porque tenemos sistemas de salud fuertes que los detectan, pero es evidente que esos cambios en los, en los en la emergentes, en enfermedades emergentes, los vamos a ver con muchísima más frecuencia, precisamente por esas condiciones climáticas que favorecen esa transmisión. Cuando yo empecé mi carrera en África, eh, tenía que, que teníamos epidemias de cólera o brotes de cólera con muchísima frecuencia debido sobre todo a una falta de, de saneamiento y de, 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 de falta de agua potable, teníamos centros de salud donde no había agua y menos todavía jabón para lavarse las manos. ¿no? Lo que me duele de todo esto es que muchos años después o algunos años después la situación no solo no ha cambiado, sino que se ha empeorado. Tenemos más epidemias de cólera ahora que lo que teníamos hace 20 años, por ejemplo. Y no porque no hay acceso a la vacuna o no vacuna. Yo creo que la mejor vacuna del cólera es tener agua y saneamiento. En Europa no tenemos cólera y no es porque estamos vacunados contra el cólera, es porque tenemos agua potable, nos lavamos las manos y tenemos un sistema de alcantarillado, cosa que es un lujo todavía en muchos países del mundo. Pues estamos viendo un aumento de, 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 del cólera en, en África. Tenemos más brotes que antes. Son, son circunstancias y situaciones que parecen absurdas tantos años después con un sistema sanitario que se supone que está mucho más preparado y que ha avanzado en todos estos años para eh, mejorar la salud de los ciudadanos, pero que todavía no ha avanzado mm, ni a la velocidad ni con la ambición que hubiéramos querido. Por lo tanto, las enfermedades emergentes... Van a, son inevitables, inevitables porque esas condiciones eh, eh, de, que del calentamiento global van a, van a facilitar esa transmisión. Las poblaciones se van a desplazar muchísimo más por, por razones obvias, tienen que hacerlo porque no encuentran ya el medio de vida en donde estaban y eh, en las ciudades como vemos, esa, esas olas de calor también van a tener cada vez más frecuencia y más impacto. Las enfermedades eh, como, como el cólera y la, las enfermedades diarreicas van a tener también condiciones perfectas. Un grado de aumento de temperatura, un grado centígrado, en, en, nos aumentaba un 8% la, la, la asistencia a los, hospida, a los hospitales por eh, enfermedades diarreicas relacionadas con transmisión hídrica, con lo cual no tiene nada ni de sorprendente y, 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 no y afortunadamente podría ser evitable, pero si sí combatimos esas causas del cambio climático, por eso digo que sería una oportunidad de salud pública muy importante. Así que con todo este panorama, todas esas negociaciones, eh, el, el tratado pandémico que se está negociando con la Organización de las, eh, Mundial de la Salud no se ha firmado todavía. Eh, el, la COP, con ese tratado sobre cambio climático, no llega a tomar decisiones todo ambiciosas que requeriría la magnitud de este problema. Y eh, los especialistas de salud pública estamos viendo que hay que apoyarse en otros sectores de una manera fundamental para resolver ese problema que se, o sea, esa, esa transición que se nos viene encima termino con un mensaje eh, que creo que es importante que usemos en estos tiempos que es que hay que ponerlo todo un poco más en positivo creo que por supuesto la, la situación requiere una urgencia y una en fin transmitir a la población que esto es algo Peligroso y que es algo muy serio y que requiere una, una respuesta urgente, pero al mismo tiempo tenemos que dar un mensaje positivo de qué es lo que hago. O sea, no dejar a la población paralizada con el miedo, con el bloqueo por este tipo de, de, de situaciones que se nos vienen encima, sino también decir cuál es tu papel. Bueno, pues nuestro papel es enorme. Primero, el voto. Somos ciudadanos y por lo tanto podemos escoger a quien toma las decisiones a nivel político, a nivel gubernamental y a nuestros alcaldes. Y ese voto es muy importante. Necesitamos alcaldes que se vuelvan ministros de salud, porque cada alcalde puede ser un potencial y poderoso ministro de salud. Gestiona distintos sectores y tiene la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida y, por lo tanto, prevenir la salud y, por lo tanto, ser un buen ministro de salud a nivel más descentralizado tenemos la posibilidad, evidentemente, de nosotros mmm, liderar con el ejemplo. Es decir, mmm, que así como sería intolerable que un pediatra recibiera a un niño en su consulta fumando o un especialista de respiratorias, cosa que se hacía hasta muy poco, pero hoy sería inaceptable, pues lo mismo, a lo mejor sería bueno que nos vieran pues reciclando que nos vieran usando una bicicleta o caminando de vez en cuando en lugar de tener un coche enorme para una persona muy contaminante sería bueno que mmm, los plásticos que tenemos en la consulta y todo pues a lo mejor pudiéramos reducirlos dar buen ejemplo eh, sería bueno que creáramos grupos para, para pasar el mensaje o sea el papel es muy fundamental y el papel del sector sanitario en un amplio sentido el sector sanitario ¿eh? veterinarios farmacéuticos economistas alcalde todo el mundo hace parte del sector sanitario estamos poniendo en marcha um, unas plataformas a nivel global muy importantes para reducir nuestra propia huella de carbono porque el sistema de salud, eh, global representa un 7% de las emisiones de, de CO2 en el mundo. O sea, somos muy contaminantes, por razones obvias, porque obviamente los hospitales demandan, piden mucha energía y mucho consumo, pero podemos reducirlo y tenemos que bajar ese 7% de esas emisiones de, 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 de carbón, de CO2. Y con eso tener incluso más credibilidad para empezar a, a, a convencer a otros a hacerlo también. El sector sanitario cada vez está más convencido, cada vez tenemos más hospitales que se, se unen a esta plataforma que se llama Attach, que puso en marcha la OMS hace tres años. Genera mucha motivación. A los profesionales sanitarios les da mucha motivación el contribuir a ese, primero, una evaluación de cuánta qué huella de carbono tenemos y, segundo, ¿Qué poner en marcha para reducir esa huella de carbono? Pues desde las comidas que se sirven en el hospital, a cómo los pacientes llegan al hospital, si hay un autobús, dónde se aparca, eh, el, el, los, el, los suministros que tenemos, eso lo negociamos con las compañías farmacéuticas para que disminuyan también a lo mejor el plástico que, que envuelve uno, unos medicamentos y, en fin, una serie de medidas que entre todos creo que podemos poner en verde nuestro sistema sanitario se puede hacer en cualquier sitio eh, empecemos a pensar en cómo reducir nuestra huella de carbono y así tener ese impacto positivo y nada más creo que he hablado demasiado y estoy encantada de estar con todos ustedes y ojalá que, que se entienda que esto es un, el argumento de salud es el que va a vencer y el que va a motivar y si no es el argumento de salud el que nos motiva entonces ya ahí me quedo porque no tengo ninguna otra solución que ofrecer. Muchas gracias. Molt bé. Uh, les preguntes les faríem després a continuació. Ara el que faríem seria donar pas al segon punt del programa, que és el, el diàleg que establirem entre la doctora Neira i la doctora Maria Àngels Calvo. Per presentar la doctora Maria Àngels Calvo, ella és llicenciada i doctora en farmàcia per la Universitat de Barcelona, també és llicenciada i doctora en veterinària per la Universitat Complutense de Madrid, és diplomada en sanitat i especialista en microbiologia i parasitologia, catedràtica de sanitat animal per la Universitat Autònoma de Barcelona, en aquest moment és professora emèrita de la UAB, ha estat també vice de gana i de gana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Lògicament, com a catedràtica, doncs el tema de les publicacions és important. Eh? Ha publicat més de 270 treballs de recerca, ha dirigit 42 estacines i, i 25 tesis doctorals. Ha rebut 13 premis per a la seva tasca investigadora. També ha estat membre del Comitè Científic en Nutrició Animal de la Comissió Europea sent en l'actualitat experta de la, de la comissió. També és membre del Consell Assessor de Salut Pública Catalana i del grup de treball sobre One Health del Consell de Col·legis Veterinàries de Catalunya, del qual n'és port la portaveu. Actualment manté una important activitat en les següents acadèmies. Volia reduir el currículum, però em sembla que hem d'anomenar totes les acadèmies prou, ja de les quals forma part, eh? no. perquè està a la direcció de, 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 de cinc acadèmies. Eh? és presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Per aquest motiu, amb l'AIC hem fet aquesta, aquesta jornada de col·laboració. És vicepresidenta de la Real Acadèmia Europea de Doctors. És secretària general de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Secretària general adjunta de la Real Acadèmia de Metges de Catalunya i vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Ciències de l'Alimentació, eh? que és una entitat filial de, de l'Institut d'Estudis Catalans, com, com som nosaltres, la, la Bé, una cosa significativa és que aquest any mateix ha rebut el premi com a dona més influent en societat animal i veterinària en l'edició 2024 del Premi de la Dona de l'any que convoca la revista d'àmbit veterinari Animals Health, que a més aquest premi el, el, el donen per votació popular dels, lectors de, de la revista. Eh? I, i en principi, intentant resumir, no he pogut resumir tant. Molt bé, doncs en tot cas, eh, us doni la paraula perquè iniciéssiu aquesta, aquesta conversa. Perfecte. Bé, molt bon dia a tothom, moltes gràcies per estar aquí i, evidentment, moltes gràcies per aquesta presentació, que li vaig demanar que la fes curta, però em va dir que, que no, doncs, pues, bé, bueno, com vulgui. Eh? Bé, bueno, en primer lloc, jo voldria agrair enormement a la doctora Neira que ens acompanyi avui, perquè realment va ser un plaer. Li vaig demanar i em va dir que sí de seguida, i ho saben els altres que ens vam posar en aquest tema, fent un forat d'una manera complexa, eh, perquè ve de Nova York, de Madrid, això aquesta setmana, i de la setmana que ve i l'altra no para ni un sol moment. Per tant, aquesta tarda mateixa em va ràpidament cap a Ginebra per poder tenir la feina, bueno, per poder continuar la seva feina. Entre les diferents coses que, que plantejàvem vam pensar la possibilitat de fer una taula rodona, però després vam dir, home, potser estaria bé, doncs que, encara que evidentment jo no estic al seu nivell, ella és una persona que té una projecció internacional molt profunda, com s'ha vist perfectament, i que coneix molt bé tot aquest tema, però igual sí que hi ha alguns temes que des del punt de vista doncs, veterinari, farmacèutic o, o metge, considerem doncs, que poden tenir interès, que puguem ara comentar una miqueta. y si me permiten, aunque casi que se perfectamente, aunque que de tener un diálogo, lo normal es que para la matriz lengua. Por tanto, si te parece bien, nos pasamos al castellano, no hay ningún problema. Bueno, yo en realidad, claro, después de escuchar todo lo que nos has comentado, después de las conversaciones que hemos tenido estos últimos días, me parece que hay muchos temas en los cuales podríamos incidir, ¿no? Pero uno de los temas que realmente, bueno, yo no dejo de ser profesora, por tanto soy docente, y una de las cosas que a mí realmente me preocupa, y más después de haber escuchado, la falta de conocimiento, el otro día leía en una revista veterinaria justamente la falta de conocimiento real de lo que significa una sola salud, ese concepto. Bueno, pues pensaba que realmente una de las cosas que nos podríamos plantear es quizá cómo introducir... En las enseñanzas, tanto de los pequeños, incluso, luego te comentaré algunas cuestiones que me parecen a mí interesantes también, hasta llegar. Bueno, estamos con. Sí tenemos, sí, tenemos realmente programas interesantes de máster, programas interesantes, por ejemplo, en la Autónoma tenemos un programa One Health que es a nivel internacional, recibimos gente de todo el mundo y todo el mundo colabora en esta. Y además, el, el, a nivel de profesorado, es un profesorado mixto en el sentido real de One Health, ¿verdad? Pero que realmente pienso que aún nos falta mucho para para que la sociedad como tal entienda lo que significa ese concepto de una sola salud. O como decían últimamente, bueno, en noviembre del año pasado hubo una reunión de ministros de salud y crearon una frase un poco diferente que me gusta bastante repetir, que es todos para una sola salud y una sola salud para todos, un poco en plan mosqueteros, ¿no? pero que realmente pienso que es una cuestión a tener muy en cuenta. Bueno, también desde, desde la Real Academia de Medicina me pidieron para una, para una editorial que hablara de cómo pensaba yo que debía ser la enseñanza en este sentido de One Health en veterinaria nos estamos planteando, aunque tengamos ya el concepto distribuido en distintas asignaturas, ampliar incluso ¿no? un año más la, la docencia para poder introducir con mayor prestancia este tema. También en farmacia, también, bueno, y como muy bien has dicho, yo creo que, una sola salud es un problema de todos, en el que todos debemos ser capaces de introducir y de entrar porque tenemos todo el aspecto, bueno, desde los especialistas en invertebrados por todo el tema de transmisiones hasta lo que podría ser, obviamente, y no lo digo como, o sea, lo digo como algo muy importante y tú también has hecho referencia a ello, todo el tema de los economistas, ¿no? Entonces, eh, diríamos, Yo creo que una de las cosas que, si te parece, podríamos comentar un poco es todo este tema. ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la, de la docencia? Si realmente vale la pena intensificarlo. Cómo, lo plantea, ¿Cómo te parece? Y luego vamos entrando un poquito en la conversación, si te parece bien. No, no, totalmente de acuerdo. Y además me encanta que, que, que estéis a, a nivel de, de, de academias y con las responsabilidades tan enormes que tienes, que resumidas ya eran tremendas. Eh, me parece un tema fundamental. Hemos hecho un, algunos estudios para ver en qué universidades se enseña y quién tiene posgrados, quién tiene... Eh, para empezar, está muy poco incluido en el currículum pregrado, o sea, en, la, en las carreras. Sí. En, en las facultades de medicina no se habla de... de no se habla de salud ambiental en general. No se habla de, de cuestiones de, de una salud tampoco y la verdad es que nuestro currículo en, en las facultades de medicina sigue estando muy orientado a la parte curativa, al tratamiento. Eh, eh, por lo tanto, hemos puesto en marcha también una iniciativa para, para incluir una educación. En por lo menos un módulo en las facultades de medicina con algunas universidades que, se, que quieran ser pioneras, uh -huh. eh, con algunas facultades, para introducir por lo menos un módulo en la formación de médicos. Creo que esa sería una, una tarea por supuesto en farmacia por supuesto en veterinaria por supuesto en agrícolas, en agrícolas por supuesto claro. en ciencia en energía sí, hay sí, muchas todo. carreras ciencias a En ciencias ambientales por Totalmente. ejemplo donde es fundamental no Totalmente unido con lo que tú misma comentabas fundamental y, y eh, economía porque ese ese ejemplo que os daba antes uno de los estudios más importantes hechos sobre cambio climático al inicio eh, lo hizo ser eh, Stern, ¿no? sobre el costo del cambio climático. Fue una, un estudio presentado con muchísimo impacto, muy visible, en fin un economista de altísimo prestigio, y como os decía, no incluye nada de la parte de salud, o sea, las externalidades en salud. ¿Cuánto están pagando ya nuestros hospitales? Entonces, claro, cuando tú luego vas a justificar la inversión en mitigar las causas del cambio climático y los beneficios, si tú no incluyes lo que ya el sector, el sector salud sí. está pagando, pues efectivamente ahí los economistas tendrían que sensibilizarse sí. muchísimo más con las cuestiones ambientales. Eh, One Health, de, el, si voy a ser un poco provocativa aquí, me preocupa un poco, y creo que eso es lo que tenemos que desde el principio estar muy, muy atentos a que el One Health no se vuelva una cosa además de. No, porque exacto. entonces perderíamos totalmente la, la, el sentido, la, el sentido de, de lo hecho, que es One claro, Health. Claro. Y yo me acuerdo y de nuevo con la parte un poco provocativa no en un momento dado se quería reformar las Naciones Unidas entonces se hablaba de one UN o sea una Naciones Unidas que la idea era que lo que hace la FAO en agricultura y lo que hace la OMS en salud y lo que hace la UNESCO en educación en fin que hubiera, que hubiera. un poco más de de, de cohesión, de cohesión. ¿no? bueno pues terminó siendo la FAO la OMS la UNESCO y one UN <laughs> yeah. y hay que estar muy atentos a que esto se vuelva, como te decía antes, una infiltración, exacto, exacto. una permeabilización de todas las materias y sobre todo casos concretos, explicar a la gente qué queremos decir con One Health exacto. a través de situaciones muy concretas, como os acordáis cuando se construían eh, pantanos y que unos años después se veía que efectivamente había cambiado muchísimo la transmisión, claro. en fin, cosas que son muy banales, uh -huh. o sea, muy conocidas. Habría que tener estudios de, de concreto, casos, claro. exacto, y que la gente entienda que esto no es una iniciativa más en paralelo, no, no. sino que es una filosofía que tiene que permeabilizar claro. todo lo que hacemos. O sea, que sí. por supuesto estoy totalmente yo, yo de acuerdo. Yo siempre siempre no. digo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que un poco la pirámide de educación con todos los detalles que esto implica, verdad, se ha invertido un poquito porque antes era bueno desde las escuelas, los padres, los abuelos que daban toda la información a los niños. Hoy día por toda la información que les llega realmente ese, ese, ese... Esa pirámide quizás se podría invertir en algunos casos. Yo tengo algunas amigas que me dicen que reciclan porque sus hijos les obligan. Entonces, ¿por qué no transmitir a los niños desde las escuelas? Y tenemos ejemplos, estamos trabajando con ello de una forma intensa, por ejemplo, en el caso de, de todo el tema de resistencias a antibióticos. ¿no? O sea, explicarles a los niños qué significa, o a los, niños, o los jóvenes ¿no? qué significa esto para que ellos sean capaces de entender el problema y transmitirlo. Y que no, si tienes una gripe, no tienes que tomarte un antibiótico porque ya nos han dicho que esto sí no funciona porque no es lo mismo el tratamiento de un virus que el tratamiento de una bacteria. Entonces, pues bueno, yo creo que esa es una de las, de las grandes cuestiones que valdría la pena tener en cuenta, imbuir a la sociedad. Pero como tú dices, muy bien, ¿eh? imbuirla, no que sea algo más. Sí, sí. Porque si a mí me preguntas qué opino yo sobre una sola salud, yo creo que una sola salud no es todo. O sea que si sí, no tenemos una salud globalizada realmente y más en el mundo actual, que como muy bien nos has dicho, la facilidad de, trasp de traspasar fronteras, la llegada de personas de fuera, todos estos temas, con el mosquito a lo mejor o con la larva a lo mejor en la maleta, ¿verdad? que antes no. esto no. era diferente, bueno, la, el COVID nos ha demostrado muchas cuestiones en este sentido, ¿no? sí. incluso a nivel económico. Eh, hay estudios realizados en los que se decía que si se hubiera puesto medidas previas, realmente aquí... Eh, en, en Cataluña decían que, que es talvisos las estuvañas, ¿no? Que lo que pones para no mancharlas a veces lo que haces ¿eh? es para, bueno, pues un poco en ese sentido, ¿no? Y realmente creo que por ahí es una, uno de nuestros trabajos fundamentales, ¿no? Fundamental. Yo creo que uno, eh, lo que te decía de estudios de caso, ¿no? Por ejemplo, hablabas de la resistencia antimicrobiana. Es uno de los problemas de salud pública fuertes no a los que nos estamos enfrentando. Si a los niños les, les lleváramos a ver una, una capa, se llama capa freática, sí, sí, capa sí. freática hiciéramos una, una toma de muestras y viéramos que hay residuos de antibióticos, a lo mejor empezarían, dando marcha atrás, a entender la importancia de no usar antibióticos claro, claro. de forma innecesaria, porque además se, se filtran en el agua, terminamos tomándonos una cosa que me preocupa muchísimo y que, que, que va a ser una de nuestras bombas de relojería. Son los disruptores endocrinos. Claro, claro. O sea, estamos en una bomba de relojería biológica importantísima. Eh, da miedo estudiarlo y no sabes dónde vas a empezar tampoco, porque efectivamente no es un disruptor endocrino, sino cómo esas pequeñas sustancias químicas que vamos acumulando, cómo interaccionan entre ellas de dos a dos, dos o sí, tres. Sí. Y, y, y la fertilidad, ya solo por poner la, la supervivencia de la rama, ¿no? ¿Cómo nos vamos sí. a reproducir? Sí, sí. sí, sí. No, y, y a nivel, por ejemplo, de todos los estudios que se han hecho, ¿no? En aguas residuales, en todos los temas estos, en donde realmente detectas fácilmente residuos de antibióticos que no han sido degradados o de cualquier tipo, ya no entro en, en microorganismos, que luego entramos en ellos, pero en todo tipo de residuos de medicamentos, con todo lo que esto significa, ¿no? O todo, ya no entremos en todos los problemas de purines, etcétera, etcétera, por todo lo que esto significa. Y esto nos llevaría también a comentar, pienso un poco, todo el tema de ligando esto con, la, con todo lo que es la alimentación, ¿no? la alimentación que tenga una, una capacidad para poder ser... Eh, Vamos, que sea válida para todo el mundo. Sí. Y básicamente todo el tema. Yo creo que también hay ahora una preocupación importante en todo lo que es la pérdida, o sea, la no utilización de los alimentos de forma correcta. Tenemos una parte del mundo que se muere de hambre y aquí lanza, tiramos. Ah, perdón, sí. Y aquí tiramos una. Perdón, eh, disculpad. Sí, sí es que no me, me animo yo aquí, pues el, el tema, como decía, es decir, que el problema no solo es el tema de, de, los, de los residuos, cómo los tratamos, porque en, muchas, en muchos sistemas no se pueden realmente reciclar correctamente, pero además también estaría todo el tema de pérdida de alimentos llegando al final o incluso desde el principio, porque como comentaban, ayer veía un programa por televisión que sacaban unos tomates y como tenían unas pequeñas manchas, estos tomates ya no iban a ir a público, porque nadie y los iba a comprar. Entonces, toda una serie de cuestiones. ¿no? Y ahí es donde entra, siempre dentro del concepto de One Health, otra parte muy importante, que es dónde la paramos o dónde la uh -huh. empezamos, ¿no? cuánto somos de ambiciosos sobre eso. One Health tiene que ver también el uso de fertilizantes, tiene que ver el uso de pesticidas, tiene que ver la distribución de los alimentos, tiene que ver si cultivamos aguacates en un lugar donde no hay agua. Exacto. ¿Qué sentido tiene, qué lógica tiene, en algunos lugares de Andalucía producir aguacate cuando esto requiere un consumo de agua que, que no, no tiene? tiene? Eh, no, no. ¿Y, ¿Y qué sentido tiene todo ese transporte de algún tipo de alimentos que, que, que bueno, tienen que hacer miles de kilómetros para poder venir a nuestro mercado y luego efectivamente lo que tú señalabas del 30% de la producción de alimentos que se va a la basura cada año. La, ya no solo los alimentos que llegan a tu plato, ¿no? en, en, en Estados Unidos, en cualquier restaurante... Yo no sé quién se come eso, pero la mayor parte de ese plato, que es enorme, se va a la basura. Y, y le preguntaba, estaba con colegas del CDC, de otro digo, ¿por qué no hacéis algo sobre esto? Reducir las raciones ya claro. para empezar. Dice porque se paralizaría el sistema de consumo, sería tremendo. Tú no puedes reducir las raciones, aunque tengas que tirar la mitad. Dice si, si reducimos y si le pedimos a los restaurantes o por ley o decimos de reducir las raciones eh, el consumo, que, que, que hay que fomentarlo como sea, sabéis que consumen bastante, se paralizaría y eso sería un impacto económico que no nos permitiría llevarlo adelante. O sea que es mejor tener ese plato que ya se sabe que la mitad va a ir a la basura, o peor, peor. Te lo de, ponen en el doggy bag, o sea, te lo ponen mm. en las bolsitas, con lo cual tienes una bolsa de plástico, Exacto. una cajita de donde te lo ponen, una cosa que luego tú vas a llegar a casa, y no nada. sé vosotros, pero yo lo pongo en la nevera y al día siguiente lo tiro, Exacto. o sea, general. Exacto. Con lo cual, es, es, es todavía no más nada, consumo no. y no ganamos nada. O sea, que una planificación, lo que decía antes, la transición a sistemas de producción de alimentos sostenible, Sostenibles. que empiece con el uso de agua. ...con el uso de pesticidas ⁇ y eso es One Health también. Sí, sí, Hasta seguro. dónde nos van a dejar meternos en todo eso no lo sé, pero efectivamente hay que ser muy ambiciosos en claro. el concepto de One no, Health. No, no, realmente yo creo que One Health tiene una serie de posibilidades inmensas, ¿no? Y además bajo incluso salud mental, todo todo queda ahí incorporado cuando pasas revista al listado de lo que significa una sola salud y bajo el punto de vista de los de los alimentos, ya que tú también eres muy experta en estos temas, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos todo el tema de o sea, todo lo que significa transferencia de antibióticos, etcétera, etcétera, con todo lo que significa resistencias a las que casi siempre dan, se da mucho la culpa a veterinarios por todo el tema de, de los antibióticos como promotores de crecimiento, que esto está ya controlado en Europa, pero no en otras zonas del mundo, con lo cual ahí tendremos un problema grave porque como empezamos a tener microorganismos resistentes en determinadas zonas, por lo mismo que decíamos antes de ir de un lugar a otro, transmitimos de una forma muy fácil microorganismos resistentes incluso entre ayer lo hablábamos un poquito ¿no? mientras cenábamos el tema de que las resistencias es uno de los temas fundamentales aquí en España y en Cataluña concretamente tenemos planes para estudiar cómo se cómo de alguna forma se produce esta venta de antibióticos y básicamente a nivel también de veterinaria se ha visto una reducción importante pero aún estamos empezando o sea que lo que sí hay muchos controles en este sentido y desde en general, estos temas se están trabajando de forma, de forma, creo, importante y dando también esa sensación, vamos, sensación, ¿no? esa realidad de la importancia que esto tiene. Uno de los, de los casos, por ejemplo, que comentaba de enseñanza, eh, hay un sistema que, que se, se ha implementado en algunas universidades tomando un modelo de Estados Unidos, que es enseñar a los chicos, a, los, a, los, a nuestra juventud. Por ejemplo, ir a tomar una muestra en suelos, ver un poco qué microorganismos hay, ver si estos son capaces de producir eh, nuevas sustancias antibióticas, que por un lado les enseña a, a seguir una, una base, a tomar una base científica en sus estudios, pero que también se les explica detrás de esto lo que significa una sola salud y lo que significa realmente la resistencia a los antibióticos, que buscando nuevos antibióticos no tenemos la solución. Porque como sabemos muy bien, a nivel farmacéutico. Todo esto implica también una serie de implicaciones económicas, una serie de temas que, que realmente son a tener muy, muy en cuenta. ¿no? Por tanto, como decíamos, un poco está todo el tema de enseñanza en el sentido educar, que es lo mejor que podemos hacer en el, en el sentido más, más concreto por un lado y más amplio de la palabra por el otro. ¿no? Sí, 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 dime, dime. No, no, este, esto de, de, de educar, de cambiar la sociedad, hay. hay... Hay esperanza, ¿no? Cuando vemos a estos niños que se organizan en las escuelas y que van a recoger plásticos a las playas, sí. o, o niños, eh, pues eso, educan a sus padres en, en el reciclado, o, o niños que se están volviendo vegetarianos por razones, bueno, salud animal también, y, en fin, hay, hay una esperanza ahí, pero hay una. Se les cataloga también y yo sí. creo que eso también habría que, que evitarlo. no. hay que darles a esos niños, a esas personas que entienden ese impacto en la salud, esa capacidad de saber que, que no, no es volverse greta. no, no. <laughs> es, es volverse una persona con sentido común exacto, exacto. que lucha por su sociedad y que, que no, no tiene por qué estar con una etiqueta no eh, política. Eh, porque he oído a algunos padres decir, a ver, siempre se me va a volver un Greta de estos y un <laughs> no. activista de estos, y lo dicen hasta con un poco de miedo, yeah, ¿no? Yeah, yeah. no, se está volviendo una persona con sentido común que entiende que no puedes pisotear el terreno que te va a dar de comer, ¿no? Que no puedes hacer ese tipo de cosas. Y ojalá, efectivamente, la educación claro. es lo más fundamental. Claro. Estoy segura que, veo, bueno, aparte que quiero saludar a, a Albert, ¿dónde está Albert ahí? Ahí lo veo. Eh, hay tantos expertos, Margarita también. Al principio quería haberos saludado, ¿no? Porque ¿dónde está Margarita? Ahí, no la veo. Bien. Pero está ahí, está ahí. Sí. Y gente que sabe muchísimo de todo esto, que estoy segura que querrá aportar también. Después, pero, claro, fantástico. Pero no, no, la educación tienes toda la razón. Y so, eh, 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 en investigación de antibióticos no es la solución. No, y aparte no, que no lo, no lo saben, es, no están no. en el pipeline. Pero aparte de eso, es que ahora mismo la industria farmacéutica, el 90% de los recursos de investigación se van a problemas, pues ya saben, de calvicie y de, y de disfunción eréctil. O sea, sí, sí. está muy. Yo, yo siempre digo, y aquí, aquí me vais a probar un pequeño chiste, pero siempre digo que si los hombres tuvieran la menopausia. Y fuéramos las mujeres las que roncáramos, toda la investigación ahora mismo estaría dedicado a cómo gestionar la menopausia y a cómo reducir los ronquidos, pero como es al revés, claro. pues la menopausia te aguantas porque para eso eres una mujer y esto está escrito que bíblicamente que es así y se acabó. Pero ahora mismo la investigación no va por ahí. No, 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 no. va por ahí, va para la calvicie y las disfunciones eréctiles, que a ver si lo resolvemos de una vez podemos para, dedicarnos, para poder a, otra dedicarnos cosa. a otra cosa, ¿no? Bien, y en relación, por ejemplo, a otros temas de los que ya hemos estado hablando, ¿no? que nos has estado comentando, básicamente a nivel de todo lo que es cambio climático, problemas climáticos, y básicamente a mí me, me interesa mucho como microbiólogo todo lo que significa calidad del aire. ¿no? Hemos hablado, o has, nos has hablado mucho de toda la parte abiótica, ¿no? más que de la biótica propiamente dicha, cuando en realidad yo creo que todo tiene importancia y que realmente un tema nos va a llevar al otro, porque si te tenemos un ambiente donde haya una cantidad de, bueno, de partículas en suspensión, esto facilita que haya microorganismos en suspensión y facilita que haya toda una serie de cuestiones, ¿no? que realmente bueno, con el mismo COVID, volviendo a buscarlo siempre como una referencia reciente, todos sabemos que aparte de lavarse las manos, el tema correcto de tener una buena aireación, de saber cómo van todos estos sistemas y esto unido a otro aspecto que nos has hablado y que también creo que tiene mucho interés, y es pensar que la salud también está muy directamente relacionada con cómo son las ciudades y, por tanto, el papel de los arquitectos en este tema. No arquitectos por un lado y, el, y personas que se dedican a la salud por otro, sino uniendo estos dos procesos, porque realmente, eh, ciertamente, y esto ya desde la época de los griegos se sabe, ¿no? orientación de, un, de, una, de una habitación determinada, hacia dónde va, temas de, temas de todo lo que significa distribución de las tuberías, no sé cuántas cosas más tipo de paredes, todas estas cuestiones que antes se hacía de una forma, bueno, empírica, pero que hoy día sabemos que todo eso tiene una, una función y que además está demostrado realmente. ¿no? Cuando, inocula, cuando, ina, perdona, cuando inhalamos partículas, inhalamos también microorganismos, sean virus, sean, eh, bueno, esporas sexuales fúngicas o sean bacterias, y esto nos va a producir una serie de problemas que luego incide de forma muy notable sobre la salud y sobre el concepto eh, que, ...hoy día nos reúne aquí que pienso que es fundamental... ...que es el de una sola salud, ¿no? Entonces, esto también hay que considerarlo. Por supuesto. Y, y volviendo a lo del sentido común, ¿no? Y de cuándo hemos inventado. Aquellos sanatorios para personas con tuberculosis... Exacto, exacto. ...una de las primeras cuestiones que, que miraban era... ...si daba Estuviera, el sol, exacto, si había ventilación, exacto. si había aire... ...y el tipo de condiciones sí, donde sí, pudiera sí, haber sí. menos transmisión, ¿no? Y, y, y se ha vuelto que en, en nuestros edificios... Algunos de ellos, incluso por razones ambientales, se han hecho completamente cerrados. aislados, completamente cerrados, donde no hay ventilación natural. Eh, yo tengo nuestro nuestro nuevo edificio ahora de la OMS es environmentally friendly, pero estúpido. Con perdón. <laughs> porque de repente pues hay un sol tremendo entonces te abre la persiana hasta arriba te da el sol en la cara no puedes y, te, o sea, en fin, y no puedes abrir una ventana en claro, ningún momento claro, claro. entonces efectivamente el tema del indoor o sea del, del, de la calidad del aire interior es fundamental una de las primeras cosas a la que yo más me dediqué cuando lo del covid que me tocó más a mí fue la parte precisamente de hacer unas recomendaciones sobre ventilación uh -huh. porque al principio las recomendaciones eran lavado de manos limpiar sí, superficies pero el airborne era fundamental. fundamental sí. Y ahí viene otra vez lo del One Health, porque yo en ese estudio m, trabajamos sobre todo con físicos. O sea, claro. Eran los, los, los que hacían la dinámica de partículas, de transmisión. Y aparte, que fue fascinante porque son gente de sí, sí, diario biología sí. y tal. Que la mayor parte de ellos son físicos, no son médicos, no, no, no son claro. microbiólogos. No, 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 no. Pero entienden mucho de, de movimiento de partículas. Y la gente del CERN, ¿sabéis el CERN? Sí. El, el, que es una maravilla. En cuatro días, estos en cuatro días se hicieron todos los modelos claro. y todo, y nos, nos ayudaron un montón. Con lo cual, el One Health es, es fundamental, es, que, es que lo aplicas todos <laughs> los días. Y los arquitectos. Mmm, eh, Sin duda. Es, están más avanzados probablemente algunos de ellos que nosotros en salud pública. O sea, los, los eh, urban planners, o sea, sí, los sí. de planificación urbana, tienen ya, están trabajando mucho en estos temas: como ciertas pinturas hacen luego un, una reflexión de la, de la, del sol, con lo cual te disminuye la temperatura. Qué tipo de materiales son más environmentally friendly, más eco. Eh, sí, sí, bajo el punto de vista sí. medioambiental. Más, en fin, y luego que jardines eh, interiores podemos tener. En fin, están muy dedicados y creo que si esa colaboración se reforzara, salud urbana es para mí uno Ganaría de los temas mucho. más fascinantes sí. y que nos puede aportar más resultados. Porque, claro, en, en unos años el 70% de la población humana vivirá en ciudades. Claro. Con lo cual, o resolvemos todo ese tipo de problemas, que no son problemas, es, es planificamos o, o, o la salud va a estar. A claro, y cosas que a lo mejor recordando también otra vez, ¿no? Por ejemplo, si, si recordamos, por ejemplo, las, cómo eran las construcciones de los antiguos griegos, etcétera, o de los romanos, con sus jardincitos internos, que en nuestro medio ambiente tenían cantidad de plantas labiadas, cantidad... Uh -huh. todo, todo esto creaba un ambiente sano. ¿no? y que realmente hacía que hubiera menor posibilidad de contaminación medioambiental, por, aunque sus, sus características o su forma de vivir no fuera como a lo mejor podríamos tener ahora en cuanto a mejoras. Pero yo creo que hay muchas cuestiones que tenemos todavía mucho que aprender de, de todos ellos. ¿no? Mm. Y bueno, yo no, no quisiera terminar esta conversación sin sacar una palabra que los que me conocen saben que para mí es fundamental, que es todo el tema de prevención. ¿no? O sea, si no prevenimos, si no intentamos, ¿no? y además que también ayer lo comentábamos, en veterinaria todos estos temas son quizá más fáciles de poder eliminar determinados problemas, pero que a nivel de lo que significa la salud en general los hemos de, de considerar de forma muy clara. ¿no? Entonces yo creo que... Bueno, y no sé, mi pregunta sería: ¿tú piensas que con, que con el, todo el problema del COVID hemos aprendido mucho? Mira, el, el, la prevención sigue siendo un poco una huérfana importante. ¿no? Como decía un ministro de, de Ambiente que conocí en Alemania, pero que él era, era médico de profesión, decía: no hay gloria en la prevención, yeah. no hay gloria política, porque claro una de las claro. batallas que hemos ganado en prevención, por ejemplo, fue el eliminar el plomo de la gasolina. Exacto. Fue una cosa maravillosa. Se tardó lo que se tardó, pero ¡fua! se quitó el plomo de la gasolina y eso significó una mejora. Una mejora hasta eh, hay estudios que demuestran que redu se redujo la violencia. En, las, en fin, claro, claro. por supuesto a nivel mental un montón de beneficios. Pero quién sabe todo eso. En el momento que quitas la, el plomo de la gasolina no hay nadie de Salud Pública que salió a contar cuántos casos evitamos, claro, cuánto se significa? redujo, claro. qué significa para el, para el coste también, ¿eh? porque ahí lo, los datos económicos son fundamentales. Y eso es lo que nos pasa un poco en, en prevención, uh -huh. que si tú previenes, pues no se ve. Como no pasa. Y como no se ve, pues los políticos lo, lo llevan mal eso, porque claro. no puedes decir, incluso en cooperación internacional, ¿eh? tú puedes tener un donante de cooperación internacional que te dice, bueno… ¿Cuánto dinero necesitáis? Y dice, no, eh, bueno, para transportar eh, mosquiteras impregnadas, ¿no? Entonces, ¿cuántas? Dime cuántos millones distribuisteis, dime cuántos millones de tratamiento para la malaria distribuisteis. Y eso tiene éxito, porque tú cuentas cuántas pastillas se distribuyeron. Claro. Pero cuando tú dices, no, gracias a eso pudimos prevenir. Eso, ah, ahí ya, ya duele un poco más. Y entonces eh, eh, tenemos que cambiar esa prevención. La prevención primaria, sí, sí. porque esa es otra. Estamos, nuestro sistema sanitario invierte en prevención secundaria, que es fundamental. ¿eh? O sea, detección precoz del cáncer de mama, uh -huh. fundamental. Detección precoz del cáncer de colon. Pero detección precoz significa que quieres que ese cáncer que está ahí lo veas cuanto antes. Pero el prevenirlo antes de que ocurra, eso es otra, eso es otra eso cosa. Y todavía en gasto sanitario, menos del 3% de los recursos de la prevención. Pero... Es verdad que ese cambio que tiene que producirse en la inversión, en el aumentar esa inversión en prevención primaria, no tiene por qué venir del sistema sanitario. El sistema sanitario va a estar siempre presionado para invertir en hospitales, en curativo. Esa prevención tiene que venir del Ministerio de Energía, que justifique cuando toma una decisión sobre fuentes de energía que se usan el impacto que tiene en salud. Tiene que venir del Ministerio de Agricultura. Tiene que, eh, o, o de infraestructura, o el Ministerio de, de Ambiente, o en fin, el Ministerio de Economía también. Mm -hmm. De ahí es donde tiene que venir el, el dinero de prevención. De prevención, primaria. claro. Sí, sí. Bueno, yo no sé si os parece que hablamos un poco... Bueno, podríamos ¿no? podríamos sí, vamos haciendo... Sí. Como lo que decía la doctora tanta gente sí. que sabe tan también... <laughs> uh, El que faríem seria ara obrir un torn de, de preguntes. No tenim un, un... Hi ha, hi ha un una per, pregunta per passar. Hi ha una pregunta per passar, la llegeixo. Ah, perfecte. Ja, fa, la pregunta la fa el senyor Jordi Serratosa. Diu, moltes gràcies per aquesta jornada d'ICEA, a Maria Neira i a Maria Àngels de Calvo. El sistema sanitari públic està molt saturat. Los médicos, enfermeras y los recursos son muy limitados, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. El medio ambiente está en el centro de la discusión. Está en conflicto con la industrialización de la sociedad y la inmigración masiva a los centros urbanos. La producción animal y alimentaria no está alineada con la salud. En el sentido que la oferta facilita el consumo y la obesidad. Las plantas, parte de la alimentación, está en tela de juicio por los pesticidas. Recordar el colon collapse. Con todo este panorama, ¿cuál es el ejemplo para instaurar una gobernanza adecuada? Cree health, on, on health perdón, entre los distintos. Silos, puede darnos ejemplos de países o proyectos modelo donde los distintos silos trabajen conjuntamente. Una pregunta interesante. Algunas de estas cosas las hemos ya, ya las hemos hablado, no, el, el tema de la obesidad fundamental también, efectivamente si, si, si la, la oferta de alimentos es de alimentos procesados, es de alimentos que, que son más baratos, porque eh, hay países donde la Coca-Cola es más barata que el agua embotellada. Y hay como una especie de... Bueno, y, lo, y efectivamente la fruta fresca, las legumbres, la, el pescado, pues a lo mejor son más caros que los alimentos ultraprocesados. O sea que ahí también tiene que haber una política nutricional a nivel de gobierno que, que no incite a esa compra, pero que no culpabilice tampoco a quien lo compra porque son más baratos. ¿no? De eso hemos hablado mucho en la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Con esa, ese programa NAOS y todo lo que pudimos intentamos poner en marcha. Ejemplos de países que tengan una política de One Health. Es muy difícil dar un, un país concreto. Sí hay más bien a nivel a lo mejor de, de regiones o de, o de lugares. Por ejemplo, en Canadá. Eh, en Montreal tienen un sistema One Health que, que, que no cabe duda que es muy interesante. Como siempre depende mucho de las personas que están al frente. Eh, si tienes eh, un consejero o el equivalente, de, de, digamos, de una política sanitaria con alguien que entienda estos temas y que, que um, procure la colaboración de otros, siempre va a haber a mucho más um, mejores resultados. No, el líder mundial, pero claro, es un país muy pequeño pero de alguna manera un país que, que inventó, entre comillas, lo de salud en todas las políticas es Finlandia. Y, pero claro, son países, como digo, muy pequeños y que tienen a lo mejor pues, otro, otro tipo de colaboración. Pero son más bien eh, ejemplos muy particulares en regiones muy particulares y casi siempre dependiendo más bien de un liderazgo personal. De, del equipo, eh, que de, de una política gubernativa donde, donde estas prácticas se hayan puesto en, en marcha. Hay ejemplos, como digo, pequeños o de colaboración específica en una serie de temas, pero todavía nos queda muchísimo por hacer y todavía ese modelo o modelos en muchos países ideales todavía nos falta, nos falta. Hay que avanzar mucho más. Hay una señora ahí que. Ahí hay una mm. pregunta. Pues, pues por talito, Carlos. Hey. Mole. Gracias. Bueno, lo primero, felicitar a la mesa. El tema lo hemos tratado en varias ocasiones. Es muy interesante. Y yo quisiera um, destacar un poco el, lo que habéis hablado de, del tema de los desperdicios. Porque es un tema que los científicos, muchos y, y sobre todo los sanitarios, hasta ahora no hemos sido muy conscientes. Lo habéis explicado bien, creo que es interesante, eh, el que podamos ver que el desperdicio, que ahora somos conscientes de la cantidad de toneladas que desperdiciamos todos en nuestra casa, en nuestros lugares, eh, no solamente va contra la pobreza y contra la salud de, de estas personas que, que se alimentan, que eso nos interesa a todos, sino que además la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero que se evitan, pienso que es un tema que muy poca gente conoce. Yo creo que es muy interesante que lo podamos ir haciendo y que podamos trabajar. La pregunta un poco sería a nivel de Organización Mundial de la Salud, para la doctora Neira, exactamente ellos cuando comunican alguna campaña, alguna cosa, si pudieran hacer esta conexión de que no solamente la comida es para, para dar a los pobres, por decirlo así, y evitar la pobreza, cosa solidaria, fantástica, sino que además... Con este acto que hacemos cada uno en nuestra casa o en nuestro alrededor, además, favorecemos también el que se evite ese cambio climático. Pienso que no ser, es, la comunicación es muy importante. Yo creo que los sanitarios y los científicos cada vez son más conscientes de esto y pienso que ha sido muy interesante que lo tratáis también en esta mesa. Sí, muchas gracias. No, no, fundamental. Y eh, eh, ahora en la, en la cumbre de Baku, de Azerbaiyán, la, la COP29. Vamos a presentar un informe que se llama El argumento salud para acciones en cambio climático. ¿no? O sea, cómo podemos usar ese argumento para motivar mucha más acción. Y, como os decía, también intentando ponerlo en positivo, o sea, decir cuáles serían los beneficios para la salud. Y, y el, el, la producción de alimentos contribuye, creo que es un 25%, entre 25 y 30%, a las emisiones de gases a efecto invernadero, con lo cual es un, la producción de alimentos sostenible es fundamental, no solo para evitar el, el waste, o sea, los residuos, sino también para... Eh, gestionar mejor de forma más eficiente y, y estratégica el uso de pesticidas y de sustancias químicas, pero también por esa, por esa cuestión de que la producción de alimentos contribuye muchísimo. No hablemos ya de la, del consumo de carne, por ejemplo, que, que es un tema tan delicado políticamente, pero... Efectivamente, eh, da proteínas a mucha población que de otra manera no tendría acceso a proteínas, esa alimentación animal, pero es insostenible ese consumo que tenemos de, de, de producción de carne okay. animal eh, y, y habría que promover una dieta más basada también en... En cereales y, y otra cosa. Pero es, es, es un tema holístico, efectivamente, y que nosotros promovemos. Y lo que tenemos que tener siempre mucho cuidado cuando hablamos de estos temas de nutrición es que la gente no crea que estamos promoviendo una serie de medidas para reducir los gases a efecto invernadero. No, primero hay que pensar en la nutrición y después, además, podemos reducir los gases a efecto invernadero. Exactamente igual que con lo de. El consumo de plásticos y de otros uh, suministros a nivel hospitalario que podemos reducir sin poner absolutamente en riesgo la calidad de la calidad. los servicios curativos que se, que se ofrecen. O sea, que siempre tenemos que explicar por delante que es, no es una cuestión, o sea, lo que nos motiva no es sobre todo la cuestión ambiental, la salud sobre todo, pero la cuestión ambiental viene asociada claro. Claro. de una forma muy. y podemos tener las dos por el precio de una. Si me permites una cuestión. En relación con este tema, habría, tendríamos también todo el tema de, de todo lo que es la, la economía circular, la agricultura circular, intentar ver cómo cada paso, desde el principio hasta el final, puede de alguna forma difundir hacia otro lugar donde eso pueda ser transformado. ¿no? Entonces, lo único aquí en cuanto a transformación, por ejemplo, residuos de un matadero, cuestiones de este tipo, el otro día me preguntaba, ¿no? aquí lo único que es fundamental es tener en cuenta que nos dice la legislación. Porque si no, a lo mejor nos vamos a caer en un problema porque son productos que no pueden ir destinados a determinadas cuestiones por el tema de salud y por el tema de, de, bueno, de, de lo que representaría la posibilidad de contaminación en realidad. ¿no? O sea que realmente, pero sí que es cierto que todo lo que es eh, economía circular, entrando por la parte de lo que es agricultura y producción en general de productos destinados al consumo, yo creo que aquí tenemos mucho tema a realizar y mucho a aprovechar, ¿eh? pero con, con las condiciones. Evidentemente de salud al final, porque si no y de salubridad, porque si no no vamos a ningún lugar. A ver, hay tres manos levantadas. ¿Salga primera aquí, Hola. Buenos días. Felicidades por la conferencia y bueno por los, las reflexiones. Yo quería hacer un comentario y me gustaría saber vuestra opinión en relación al tema de la cantidad de carne que se come. Eh, yo creo que, bueno, es que ahora mismo recuerdo este verano, pues un menú degustación eh, que había entre uno de los platos, evidentemente era el más importante, eh, pues filete de vaca morucha de kilo largo, de kilo largo, eh. Entonces, bueno, es, es habitual ver estas estos, eh, cantidades y además que lo especifican, igual como los supermercados, cuando vas a ver eh, hamburguesas, hamburguesas de 250 gramos, hamburguesas de 200 gramos, yo sé que lo mejor es la educación y que la población entienda que con 100 gramos hay suficiente, o con 125, no hace falta 250, pero quizá en, cuando ves esto, que esto necesariamente lleva a desperdicio, porque no hay nadie quien se pueda comer en en un restaurante todo eso, y bueno, ya se ha comentado, pues quizás sí que sería conveniente hacer medidas eh, normativas que eh, eviten, que obliguen a, a los restaurantes a no poner esas cantidades, igual como las raciones de carne, por ejemplo, pues, pues de hamburguesas, ¿no? que se supone que es de consumo individual. Me gustaría saber vuestra opinión. Gracias. ¿Queréis que tomemos varias preguntas? Antes o de... como quieras, sí. Que sí, vamos sí, a pasar. Sí, por mí ya la, la Si, cas, si us podeu presentar al moment de, 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 prendre de la, la paraula. Pregunta. aquí davant hi ha dues, eh? i aquí darrere, molt bé. Bueno, ser sí, la... Gràcies, doctora Neira. Soy Albert Viete, que soy professor catedràtic de la Universitat de Barcelona. De medicina y en fin por eso me hacía mucha ilusión venir porque el tema de enfermedades emergentes es un tema realmente que nos preocupa verdad pero aparte de agradeceros pues vuestra intervención por supuesto y el nivel que tenéis sí que quería hacer tres preguntas cortas es decir la primera y ha empezado la doctora Neira diciendo es que todos los periódicos hablan de fenómenos climáticos extremos etcétera es cierto pero lo que resulta me sorprende es que entonces me voy al registro oficial de huracanes, de, al registro oficial de huracanes de Estados Unidos, que tiene más de 100 años y donde están registrados todos los huracanes y la línea de tendencia es absolutamente horizontal, o sea que por lo tanto y de hecho este año ahora ha habido un huracán tremendo en Florida, pero es que precisamente estaban extrañados de que solo ha habido cuatro. Es decir, que la línea de tendencia es horizontal. Nadie puede decir que hay más huracanes ahora que hace 30 o 40 años. Si queréis hacer un comentario. En cuanto a la cuestión digamos, de efectos directos de los, efectos de los fenómenos extremos, pues hay unas gráficas oficiales del NOAA y de otros en que la mortalidad ha disminuido brutalmente. Quiero decir, Por ejemplo, en 1962 en Barcelona hubo unas inundaciones en el Besos que provocaron más de 500 muertos. Hoy en día no los provocarían, no provocarían ni 10. Por tanto, la mortalidad causada por efectos directos de fenómenos extremos en los últimos 100 años ha caído de una manera pero, pero brutal por un factor como mínimo de 20. Y la tercera, la tercera cuestión es que, por ejemplo, en el tema, y para dar un poco un mensaje también un poco más positivo, y no hablo de contaminación, que para mí es otro tema, en cuanto a temperaturas y muertes por excesos de calor y excesos de frío, esto está registrado, resulta que en toda Europa, porque está registrado por cada país y en conjunto por bloques, bloque norte, bloque medio y bloque sur, evidentemente que en el bloque sur. El exceso de mortalidad es por fenómenos de calor, por insolación, y en cambio en el norte el exceso es más por temas de frío. Pero en conjunto, de toda Europa, sorprende que hay más, un poco más de exceso de mortalidad por frío que por calor. Y por último, en cuanto al tema glaciares, que todo el mundo está tan, estamos tan preocupados, las primeras documentaciones, no por, no por fotografías, sino por cuadros, son de 1680 en que el glaciar está en Chamonix, tan famoso que es la Mer de Glass. Empieza a retroceder, ya sube de Argentina, pues hacia arriba. En las fotos se ve y hoy en día está en una situación absolutamente penosa. Pero lo más curioso del tema es que cuando, no este, pero sí otro glaciar, se ha publicado muy recientemente en una revista de prestigio internacional, cuando retrocede el hielo, se encuentra en una vía romana debajo. Lo cual quiere decir que en la época de los romanos también habían tenido ese problema y los glaciares estaban en una situación igual o peor que hoy. Por, por tanto, quiere decir como la ciencia es espíritu crítico eh, y realmente solo por los periódicos pues, tenemos unas informaciones pues, sesgadas por muchos motivos, pues yo creo que vale la pena y oír vuestros comentarios en cuanto a, a lo que he comentado, que son datos, no son opiniones, son gráficos y además de instituciones oficiales. Y yo, por último, me sabe mal, pero supongo que para ir a Ginebra tiene que coger el avión. Pero es que hace años habría un tren directo que se llamaba Catalán Talgo, que cada día nos comunicaba con Ginebra y supongo que contaminaba menos. Pero ese tren, desgraciadamente, ya no existe. Muchas gracias. Hola María, encantado de volver a verte. Gracias por la charla, ha sido fantástica. Y mi pregunta es, es un poco... ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes una persona como tú, con tu formación, ser políticamente correcta, yendo, además, si te conozco bien, yendo en contra de tu forma natural de ser como buena asturiana? ¿Eh? ¿Y uh, cómo es que después de una COVID no hemos aprendido tanto como deberíamos? ¿Cómo es que vemos que, fo que focas, pingüinos, vacas tienen criba cosa que nunca nos había. Y a mí se me había ocurrido nunca que esto era posible. ¿Cómo es que tenemos aquí garrapatas que pueden pasar la fiebre hemorrágica Crimea Congo porque se han adaptado con el cambio climático a portar un virus que, lo llevaban, que no llevaban, que, no, que no era así? ¿Cómo, cómo es que tenemos chikunguña dengue autóctono porque tenemos un mosquito tigre aquí con nosotros bien afincado y a pesar de todo no se toman las medidas pertinentes? Y, y, ¿Qué puedes hacer tú en este caso, aparte de tragar quina y, 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 y sed? ¿no? O sea, en fin, gracias. Yo creo que ya, ya da para contestar. ¿no? Estoy encantada. Bueno, primera pregunta era sobre el consumo de carne y, y efectivamente las raciones estas absolutamente desproporcionadas de, de ese kilo. Eh, en salud pública, bueno, muchas, seguramente todos los que estáis aquí en distintas carreras, nos enseñan eso de la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. En el tema del consumo de carne ha habido a lo mejor una comunicación del riesgo que no fue la más sí, adecuada. Y, y ahí tenemos que ser de nuevo muy eh, estratégicos y muy tácticos en la manera que comunicamos sobre el consumo de carne. En algunos países el consumo de carne es la el único acceso a proteínas a, a, que, que tienen. Con lo cual, a, pero me referiría sobre todo a ese estudio, a esa um, comisión de Lancet y Eat, sobre la, la, la alimentación sostenible y el consumo precisamente de carne y cómo. Hay que de reducir nuestro consumo de carne, no cabe duda. Ahora mismo, si diéramos recomendaciones a los restaurantes de cuánta es la ración que tienen que servir, no sé cómo sería aceptado, ni creo que nos, la legislación probablemente no lo permitiría en la mayor parte de los sitios. Pero se pueden hacer recomendaciones, se puede ir poco a poco educando, como tú decías, en esa variedad, en esa protección de la biodiversidad, en esas prácticas, porque para consumir un kilo de carne... Hay mucho detrás. A lo mejor enseñarle a los niños cómo son esos mataderos, cómo son esas prácticas, qué significa ese, esa producción de gases y de metano y, en fin, todos esos temas. Verlos desde el principio sería una buena manera. A lo mejor de poco a poco llegar a que esa carne, ese kilo de carne, que no tiene nada de glamour tampoco. esa Es otra manera de atacar. ¿eh? Con el tabaco una de las mejores prácticas que tuvimos. Eh, para, bueno, aparte de promo dar toda esa evidencia científica de cómo el cáncer, esto, cómo el tabaco tenía ese impacto en nuestra salud, también se empezó en un momento dado a hablar del glamour, a desglamurizar, porque fumar era glamuroso. Sí. En el momento que atacamos y empezamos a decir, bueno, da ruguitas aquí, sí. te ponen las, las encías muy feas, las mujeres las envejecen, uff, eso ahí hubo un impacto importante, con lo cual... Ese glamour que tienen algunos restaurantes que hasta te lo ponen en las vitrinas, sí. a mí parece feito, la verdad. O sea, ver una vitrina con. No sé, a, a mí hay algo que me, 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 me choca, ¿no? A lo mejor es más testosterónico que, que, que estrogen. No lo no sé, me estoy metiendo en un berenjenal aquí, pero, pero esto me lleva a tu pregunta, Albert. Yo sigo siendo muy políticamente incorrecta. Eh, de hecho, eso, eso de, de que llevamos 28 años negociando algo que si hubiera sido un tema de salud pública sería absolutamente inaceptable, ¿no? Que uno llevara 28 años negociando. Usamos eh, eh, la diplomacia en el mejor sentido de la palabra, es decir, pudiendo tener impacto. He tenido discusiones muy importantes con la India sobre el tema de calidad del aire. Ministros que te decían, bueno, pero es que eh, esa metodología que usasteis en la OMS no es justa y no es verdad que haya un millón de muertes por contaminación del aire. Intentaba llevar la conversación y el debate a ese tema. Entonces, en público, una vez dije: Bueno, perfecto, asumimos que ese, esa metodología es incorrecta y que en lugar de un millón de muertos tiene usted 850.000. ¿Qué hacemos? Y, y ahí, o sea, a veces no puedes entrar en ciertos. Debates muy específicos porque pierdes el contexto, pierdes la, la capacidad de seguir avanzando. Y, y donde tenemos más posibilidades, yo creo, de ganar esta batalla es convenciendo a la gente. No al, o sea, a los políticos, por supuesto, hay que poner la expresión, hay que seguir avanzando. Pero el día que la gente lo demande más, o sea, que haya esa demanda desde el punto de vista. Eh, del ciudadano y que lo entienda el ciudadano y que sean ellos que les pongan esa presión que tanto necesitamos, creo que ese día habremos avanzado un gran paso. Por eso queremos usar el argumento salud, el decir que efectivamente, eh, ¿cómo es posible que tengamos unas enfermedades que no teníamos? Nuestro sistema de salud... Las va a resolver. O sea, no, no es eso lo que nos va a hacer entrar en, en un colapso del sistema sanitario. La pregunta es: ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos esos fenómenos meteorológicos con más frecuencia? ¿Por qué tenemos esa, esa, esas enfermedades emergentes que no teníamos antes? ¿Qué es lo que está fallando? Y sobre todo, que está fallando en otros sitios también, y sobre todo esas medidas eh, que tenemos. Señor catedrático de medicina, como colegas que somos, eh, pues nada, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la ciencia hay que debatirla y que tiene que ser controversia y que el día que la ciencia no admita eh, discusión estaremos todos completamente aniquilados. Pero sí que le voy a rebatir que la información no viene de los periódicos, la información viene del IPCC que le recomiendo que se lo estudie de arriba abajo porque el IPCC son muchos científicos que sí que dicen que tenemos unos fenómenos de olas de calor que han aumentado la mortalidad de forma importantísima, sobre todo porque se producen en muchos más lugares del mundo. Con respecto a eso, ese dato que usted daba, a veces es, hay datos que son ciertos, pero que no se pueden sacar de contexto. Por ejemplo, usted da un dato que es absolutamente correcto, las inundaciones que hubo en Barcelona hace unos años causaron una mortalidad que hoy no causarían, es obvio es obvio, tenemos sistemas de prevención de respuesta que son muchísimos mejores que imagino que los de hace algunos años. Seguramente tiene un servicio de bomberos que no tenían hace unos años, un servicio de emergencia sanitaria que no tenían hace unos años. Por lo tanto, con respecto a los huracanes, yo, yo le diría que hablamos no de huracanes en Estados Unidos, estamos hablando de fenómenos extremos meteorológicos en el mundo y ahí la Organización Meteorológica Mundial nos da informes muy precisos de que sí que se están aumentando y de forma muy clara, muy decidida, con intensidad, con frecuencia y con impacto esos fenómenos extremos meteorológicos. Eh, glaciares, claro que lo sabido, claro que lo sabrá. Yo no soy meteorólogo, con lo cual no voy a entrar ahí en, en ningún debate que no tengo la, la capacidad de, de mantener, ¿no? Pero le digo que a veces los, los hechos, siendo ciertos, por ejemplo, en epidemiología a mí me enseñaron desde el principio, dice, eh, al salir de misa en un pueblo de España eh, había un grupo de personas y llegó un tigre que se había escapado del zoológico y se comió a un señor que tenía un paraguas negro. Conclusión, el tener un paraguas negro aumenta un 100% la probabilidad de que te coma, de ataque un tigre, pues. Es cierto, uh -huh. pero son datos epidemiológicos que a lo mejor luego metidos en el contexto pues hay que tener mucha mucha prudencia en todo esto. Yo, yo, yo me fío no de los periódicos, sino nosotros trabajamos con la Organización Meteorológica Mundial y con el IPCC, que es el panel este internacional que ahora está, va a sacar otro informe, pero ya el último que dio es realmente. Muy claro. Y la mortalidad por olas de calor sí que ha aumentado de forma correcta. Se ha visto también la, el aumento de mortalidad por frío, pero son, son en comparación con las muertes por olas de calor. En algunos países se había pensado que habría tal vez una posibilidad de mejora en la mortalidad precisamente porque aumenta la temperatura y habría menos problemas relacionados con el, con el frío pero son beneficios muy, muy, muy pequeños comparado con el impacto negativo que va a tener el cambio climático en todos nosotros. Si me permitís una cuestión, simplemente. Es decir, yo creo que volvería a insistir en lo que he comentado antes. El tema de comer carne, no comer carne, tener en cuenta lo que sería la, la dieta mediterránea, etcétera, también es cuestión de enseñar. ¿no? Es cuestión de preparar desde el pequeños para que sepan realmente qué es lo que sucede. Porque si no, claro, a lo mejor si en un lugar te dan un bistec muy grande y en el otro te lo dan muy pequeño, por aquello que decíamos, pues no. ...no sería, no sería tan, tan, diríamos, tan apetecible ir a un lugar o ir a otro. ¿no? Sí. Y en cuanto a, a todo el tema de cambios climáticos... ...yo creo que también habría que tener en cuenta bueno, lo que significa la desertización... ...todo lo que significa toda la falta que tenemos ahora de arbolado en muchos sitios... ...que esto tiene, bajo mi punto de vista, dos problemas añadidos... ...uno, todo lo que implica como cambios en el clima o como queramos comentarlo... ...pero también la bajada de animales a las ciudades con todos los problemas de mayor probabilidad de nuevas enfermedades que entren más en contacto con las personas porque hasta ese momento no estaban en esa situación y además si les quitas el alimento lo van a ir a buscar donde sea. ¿no? Quiero decir que en realidad insistiría en lo que antes he comentado. Todo lo que significa formación para mí es fundamental desde las escuelas hasta cualquier nivel ¿eh? y además obviamente la, el control de algo que no hemos comentado aquí que sería la desinformación. Es decir, todas las fake news que se dan y que se ponen en evidencia en muchos casos, que es más fácil decir que algo es malo que no que es bueno, ¿no? Esto es como aquello de hay más gente mala que buena, ¿dónde está esto? Ya lo veríamos, ¿no? Pero que realmente tenemos que ser capaces de poder descifrar las realidades a través, como muy bien se ha dicho, de todos los aspectos de tipo científico que nos den una información correcta. ¿no? También es verdad que en determinadas zonas, por eso mismo que hemos dicho, porque cada vez la gente va más hacia ciudades, más que hacia campos, por todo lo que significa, cuando en esa ciudad no hay una arquitectura correcta, cuando lo que hay son bueno, pues terrenos mucho más resbaladizos existe la posibilidad, como hemos visto recientemente, de cantidad de personas que reciban esos esas aguas, porque incluso aquí en nuestro país hemos tenido problemas de inundaciones en zonas donde no las había habido, ¿no? Quiero decir que todo eso es un, un problema añadido a tener en cuenta. No es una nunca estamos hablando de un elemento único, sino como es una sola salud tenemos toda la globalidad en su conjunto. Muy bien. ¿Eh? Uh, una mica más sí. las respuestas, más cortas, porque vale. Arian Singh. Cinco... Preguntes demanades, una és la doctora Margarita Arboix, el, el de Puig i aquest senyor de darrere l'havia dit abans, tres, aquest seria el quart i el Jordi Sala que havia dit abans, seria, ja, ja potser amb això ja acabaríem perquè si no la consellera haurà de marxar abans de, de que acabi l'acte. Molt bé, Margarita. Moltes gràcies en primer lugar, Maria, moltes gràcies per estar aquí, ha sido un placer volver-te a veure. Y evidentemente que estés en Barcelona y que nos hayas contado lo que nos has contado me parece que es muy positivo. Eh, y gracias María Ángeles también por montar este acto que yo creo que está muy bien. Y no sé cuánta gente nos está oyendo por ahí que o sea que esto es mucho ma mayor que lo que estamos aquí. Yo voy a ser un poco mmm, provocativa. <laughs> bien, bien, bien. Porque es verdad que lo primero es Educación, información y concienciación. Por tanto, eso son elementos que harán cambiar el comportamiento y apretarán también a los políticos para que hagan saltos hacia adelante en, en estas cuestiones de bueno, la salud pública. Y sobre todo en la prevención, prevención, ¿no? que es lo que más les cuesta, sin ninguna duda. ¿no? Pero. Yo no descarto, porque he visto la transformación que ha tenido, por ejemplo, en, la, en lo que es la resistencia antimicrobiana, la normativa. Sí, pues... El hecho de que un día la OMS y la Agencia Europea del Medicamento decidieran poner en marcha el programa de control del consumo de antibióticos. Por, por los, en los países, eso ya provocó un cambio en la política, porque los países se plantearon que tenían que hacer planes de prevención y de promoción de los criterios de disminución del, cons del consumo de antibióticos. ¿no? España hizo una caída espectacular, espectacular. Y ahora lo estamos viendo lo mismo, yo lo veo en clase, que yo hace años que les explico a los, a los alumnos estos temas y, por tanto, alguien les ha, les ha informado de, de qué quiere decir todo este proceso y seguro que microbiología la hacéis, etcétera, ¿no? Pero, en cambio, no acababa eso de cuajar, yo me daba cuenta que, posteriormente, cuando hablaba con los veterinarios, no tenían esa práctica y desde que, en el país se ha hecho una serie de decretos que les obligan a declarar el consumo y si no consumen correctamente, hacer programas de mejora en sus, en sus granjas, en sus instalaciones, ha habido un cambio. Si la normativa es mejor o peor, eso es otro tema ¿no? que yo he discutido, por ejemplo con la que hay en España, que no me parece, y se lo he dicho al director general, que no, ya sabéis que yo no me callo. ¿no? Y entonces, esto eh, creo que es muy importante. Por tanto, yo hoy abogo por la concienciación de los políticos y que los políticos hagan normas, porque eso funciona. Y supongo que, que tú, María, que estás ahí que estás todo el día dando la batalla para que se regulen cosas, eh, lo, lo puedes coincidir, creo yo, ¿no? Gracias. Sí, sí. La respuesta rapidísima, Margarita. Sí, de provocativa, nada. Estoy 100% sí, sí. de acuerdo contigo. Eh, la directiva europea sobre calidad del aire eh, ha habido mucha batallita por detrás, pero creo que la vamos a conseguir. Así que, no, no, completamente de acuerdo contigo. Uh -huh. Así como tenemos normas para la calidad del agua, no sé por qué no las tenemos de la calidad de del aire. Bien. Lo vamos a conseguir esa legislación y en muchas más, en sustancias químicas y en otras. O sea que, 100% de acuerdo contigo que. Las dos cosas, pero la legislación nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Uh, Salvador Puig, miembro de la ICEA, del Instituto Catalán de Estudios Agrarios. Uh, un lujo tener el, uh, a la doctora Neira aquí entre nosotros, sobre todo por esta visión global que nos puede, que nos está uh, dando hoy. ¿no? Uh, mi pregunta va por el tema de alimentos y agricultura. Hemos visto uh, últimamente una reacción muy fuerte de todos los agricultores europeos ante la Unión Europea, ante la Comisión Europea, por una serie de exigencias que los agricultores han visto en muchos casos imposibles de asumir uh, por su viabilidad económica de sus empresas. Y precisamente entre las principales reivindicaciones estaba en contra de la disminución de productos fitosanitarios que les. les Privaba de poder combatir ciertas plagas y enfermedades, competencia de países terceros que no tienen estas obligaciones y, y en este sentido, consideran que les deja en inferioridad de condiciones, oposición también a la transición ecológica eh, donde limitaban su m, capacidad de producción. O sea, estamos ante temas muy relacionados con lo que hoy se está hablando acá. Y también la necesidad, en este sentido de una quizás una regulación más global precisamente, porque si no eh, suceden estos desequilibrios entre unas zonas y otras del, del mundo. Fundamental esta pregunta y efectivamente, estamos tocando un tema que va a afectar a toda la sociedad. Y estamos tocando un tema que va a tener repercusión en subvenciones, que va a tener repercusión en legislación, que va a tener repercusión, donde tenemos que tener mucho cuidado que no tenga repercusión en las capas sociales que son menos privilegiadas. Y a veces esas medidas donde más impacto tienen es precisamente en esas capas sociales menos privilegiadas. En París, cuando aumentaron el décimo eh, de, 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 de un euro en, en, para el diésel, los agricultores respondieron: los, los uh, gilets jaunes, los uh, chalecos amarillos, sí, sí. empezó ese movimiento precisamente por ahí. Con lo cual, todas estas políticas ambientales que poner, pongamos en marcha. Tienen siempre que tener una visión lo más holística posible. Por ejemplo, en México Capital... El alcalde, con muy buena intención, en un momento dado prohibió que los coches de más de un cierto número de años y, por lo tanto, muy contaminantes, que circularan en la capital. Claro, eso al rico no le afecta porque no tiene un coche de más de diez años. Se encontraron de repente con que el pobre, o sea, la, la, la clase social menos favorecida, no pudiera trabajar ni siquiera porque no tenían un sistema de transporte público que respondiera a esas necesidades. Por tanto, esas medidas hay que tomarlas siempre con una visión holística. Y luego volvemos a lo de antes también, la, la comunicación del riesgo. A veces hay que tener una sensibilidad muy especial, explicar muy bien, porque muchos agricultores sí que están de acuerdo con la transición ecológica, depende de qué movimientos y en qué países pero efectivamente a veces una medida muy específica que tiene una repercusión económica va a hacer con que la comunicación, así que requiere una sensibilidad política, una visión más holística y efectivamente coraje político, porque algunas de ellas van a ser muy poco populares, está claro. Sí. Muchas gracias. Esta pregunta sí Sí, eh, buenos días. Soy David Pino, eh, catedrático de Física de la Universidad Politécnica de Cataluña. De hecho, ¿Te ha gustado lo que he dicho de los físicos? Sí, ¿no? por, eso, por, por, por alusiones, quiero decir, no soy el único en la sala, soy el único físico en la sala. A agradecerles eh, esta, esta jornada, a agradecerles el concepto de One Health, que es un concepto interdisciplinar y que esto es algo que tiene que quedar clarísimo. Y además iba a responder al catedrático de Medicina porque soy, eh, trabajo en inundaciones históricas y en clima y en cómo las condiciones ambientales afectan a la salud, especialmente pediátrica, a raíz de la COVID. Estoy colaborando con, con pediatras. Puedo hablar con él luego sobre estos temas sin ningún problema, pero voy a hacer una pregunta concreta porque eh, mi sensación, y es una sensación, eh, es que eh, así como por la parte clima, por la parte eh, contaminación, por la parte impactos en ecológicos, impactos en biología, yo creo que ha habido una presión importante por parte de los científicos. Ha habido, eh, y como, ha, como ha comentado usted, miles y decenas de miles de artículos demostrando esto. Mi sensación es que en el, esto no ha calado del todo en el mundo de la salud eh, humana. humana. Me voy a centrar en humana porque el veterinario lo conozco menos. ¿eh? Eh, es decir, en España, por ejemplo, hay tres departamentos de eh, salud medioambiental pediátrica. Tres, en tres hospitales. Como han comentado, y me parece fundamental el tema educativo, no está en el grado. Y es algo que para mí no tiene ningún sentido. Entonces, mi sensación y un poco también en relación con algún comentario que ha hecho, eh, entre comillas, yo estoy un poco ya cansado, no quiero estar cansado, pero estoy un poco agotado de intentar convencer a la gente de eh, las necesidades. Me voy a centrar en contaminación atmosférica urbana para que tengamos que dar. Y por otra parte, cuando tú vas al médico, no te preguntas si vives en la calle Aragón, donde pasan 80.000 coches al día, más que en muchas autopistas de España. Entonces, a mí mi sensación es que, y es una sensación, no sé si está de acuerdo o no, y aquí, y aquí está la pregunta. Yo creo que a nivel de atención primaria, por supuesto, y a nivel de eh, dirigentes de salud, necesitamos que ellos presionen a las instituciones para, como ha comentado eh, la señora, eh, haya un cambio de normativa importante. Porque los físicos, los climatólogos, los ecólogos, los activistas, las gretas, Lleva muchos años presionando. El sector sanitario y de salud lleva muy poco tiempo presionando. Y hay, hay referentes, ¿eh? no digo que no haya referentes, pero son referentes. Y yo estoy en, en, el, en el, grupo de, 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 el grupo de trabajo de salud medioambiental de la Asociación Catalana de Pediatría y, claro, todos estamos convencidos. Pero necesitamos que esto cale y que la presión vaya también a los políticos y también a las personas. Es decir, la gente yo creo que confía más en su médico que en el catedrático de física de la UPC. Para hablar, Gracias. Bueno, me apasiona... Perdón. No, 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 por favor. Después, me, sí. me apasiona la pregunta que haces si y estaría horas hablando sobre eso porque tiene mucho recorrido y mucho fondo. En el, el momento que la, que la sociedad de salud pública, las, la, la, los profesionales de la salud empiecen a dirigir estos temas, porque eso yo estoy diciendo, es el argumento salud el que nos va a sacar de aquí, está claro. Pero todavía falta mucha concienciación por parte de, la, de los profesionales de salud que tratan el caso de asma. Y en ningún momento le dices, le preguntan, como decías tú, en qué calle, ¿En qué calle vives? vives. O no van a ver al alcalde de esa ciudad y decir, oye, tengo un montón de pacientes que me vienen de esta calle, ¿qué está pasando? ¿No? Eso es la salud pública pura y dura. Pero los profesionales sanitarios se dedican, por razones obvias también, a, la, a, a lo curativo y a veces les falta tiempo. Hay esperanza, o sea que no te canses, porque <laughs> eh, eh, sabes que en, en Inglaterra, ahora hace poco, eh, Gracias a los médicos precisamente una niña que murió de asma hace 10 años, la pequeña Ella Quisidebra, ahora en su certificado de defunción pone causa de la muerte contaminación del aire. Es un precedente, un precedente legislativo sí. Marrenta, lo importante que ha sido y cómo estamos utilizando eso para promover cierto tipo de legislación donde tú no te mueres por asma, tú te mueres porque vives en un sitio, el pobre pediatra te trató ese caso de asma horrible y, te, y lo hizo muy bien. Pero es que después te mandaron claro. otra vez a la casa donde vives que te volvió a provocar ese caso de asma. Con lo cual, fundamental. Pero para decirte que hay esperanza, este último congreso de enfermedades respiratorias en, ¿en ¿dónde fue? En Viena hace unas semanas. Eh, el keynote, o sea, la primera presentación fue sobre calidad, la contaminación del aire, y me la pidieron a mí. O sea que los los sistemas y las asociaciones médicas están empezando a concienciar mucho y su voz es fundamental. El año pasado en la COP28 llevamos detrás de nosotros 40 millones de firmas de profesionales sanitarios que quieren que haya más movimiento en todo esto, pero falta, estoy de acuerdo contigo, 7 sí. millones al año de muertos eh, 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 por contaminación del aire y que no nos estemos todos mm, volviendo locos para encontrar una respuesta. Pues, pues no sé qué decirte, o sea, no, no, es lo que decía Álvaro, ¿cómo es posible que tengamos estas enfermedades y no hagamos más? No lo sé, o sea, es que no lo sé, pero no será porque no lo digamos todos los días y a voces, pero... Falta una respuesta que nosotros tenemos que provocar, sí. nosotros los de One Health, todos. Si, si me permites un pequeño detalle, estamos hablando mucho de contaminantes abióticos, ¿no? Como decíamos, es claro, bajo mi punto de vista microbiológico, nosotros controlamos bastante ambientes y además estamos en contacto con un grupo del Clínico de Enfermedades Respiratorias, en las cuales lo que hacemos, como yo decía en Broma ayer, es hacer el CSI, o sea, nos permiten entrar los pacientes en sus casas y ver qué problemas hay, y ahí les puedes decir, oiga, que esto así no. Puede seguir, aquí tiene una entrada de agua que esto está produciendo que haya una acumulación de microorganismos o tal, tal otra cosa. ¿no? Y un poco lo que también comentas tú es una realidad: es decir, el médico no sabe muchas de las cosas que sucede porque tampoco tiene tiempo para preguntarlas. ¿no? Tuvimos un caso, y termino con esto: tuvimos un caso de una persona mayor que cuando fuimos a su casa porque tenía un problema respiratorio grave, nos abrió la puerta y era él y libros. ¿No? Entonces solo no había libros en el baño y en la cocina. Era el único lugar donde encontrábamos ningún problema. Cuando al final yo le pregunté al médico, ¿le has preguntado si tiene libros en su casa? Y me dice sí, y me ha dicho normal, claro, para el señor era normal, pero la realidad era mucho más seria. En realidad el señor falleció al cabo de poco tiempo porque no quiso desprenderse de sus libros. Pero bueno, esto es otra es otra cuestión, ¿no? Pero me refiero a que falta la pregunta exacta en cada caso. Y també, òbviament, no podem pedir més, perquè el nostre servei de salut està col·lapsat com està. ¿no? Moltes gràcies. Tenim una pregunta sí. de sí. telemàtica i ah, hi havia sí. una altra pregunta aquí. i ha alguna altra més? Perquè, en tot cas, bueno, Jordi Sà, sí. no? Dos serien les dues últimes preguntes que tindríem. La pregunta comentario la hace Jordi Sabater. en les escoles cada vez hay más TDAH, autismo, Asperger y alergias alimentarias. ¿Se ha podido establecer una relación directa entre contaminación ambiental y estas enfermedades? A ver, eh, como, como señalaba antes, cada vez tenemos más evidencia científica del impacto en nuestro cerebro de esta contaminación del aire, ¿no? sobre todo por inflamación y. Eh, con respecto al autismo, todavía esa evidencia científica directa no existe, pero con respecto al, cognit al desarrollo cognitivo y a enfermedades de neurodegenerativas, sí, Parkinson, por ejemplo, Alzheimer, sí. Pero mm, que yo sepa, eh, no sé, sois muchos expertos aquí, que yo sepa, con, de con autismo no. Sí, 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 ah, me falta el micrófono. ¿Alguna cosa más? No, no es no, no. esto. al micro aquest senyor. Bon dia. Eh, molta felicitats a les dues. Jo soc Antoni García Gavarra, de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i també membre de l'ACA, de l'Associació Catalana de Ciències d'Alimentació. Eh, les felicito perquè han fet fantàstic. Ara hablo en castellano. Dic... No, 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 en català, no, de veritat. Sí, Se li, fa li fa il·lusió. Segueixo en català. Eh, <laughs> sí. eh, felicito perquè ha fet una exposició fantàstica. Eh, ha parlat de les economies externes, que no haurien de ser externes, sinó internes. Quan estudiava jo economia, explicaven això, el fum de les fàbriques és de l'economia externa. Per tant, per tant, no importa a ningú. Vostè parlava molt bé de l'aire, no? I realment, el producte interior brut que tothom estem contents que pugi, això és una bestiesa. <laughs> és una bestiesa perquè enguany... A Espanya, a Catalunya, un cas un 3%. Tots contents, Ningú es preocupa del One Health. Ningú. No. Això és el que s'hauria de mirar. Com afecta si pugem o baixem la, el, això del One Health? D'altra banda, els límits planetaris, els planetaris bondaris, són nou, vostè ho coneix perfectament, perquè n'ha parlat moltes vegades. N'hem sobrepassat sis. Sí. I això és el que s'ha d'estudiar. Algú abans preguntava sobre si algun país sabia, eh, ho feia millor. Per exemple, Costa Rica, està cobrint bastant les necessitats bàsiques i, en canvi, està utilitzant molt pocs recursos no renovables. I això és molt important. Cap de les economies occidentals ho fem. Després, tot això s'ha de tenir en compte. Potser ens hauríem de mirar una mica els pròpies indígens, que tenien un respecte extraordinari respecte a la natura, que passa a la, als pocs que queden a l'Amazònia, que cada dia estan foragitats més per per desflorestar i allà posar soja o el que sigui per després portar-la aquí a Catalunya i després exportar, que almenys que ho prenguin els, els ports i després exportar-ho. Això ens hauríem de replantejar totalment, no sé què en pensen. No, totalment d'acord. no, jo no, tampoc entenc per què se diuen externalities, no són costos externos, són costos que haurien d'estar de totalment incorporats, sobretot lo, lo, lo de la salut. Con respecto a la, a la, a la población indígena, eh, 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 Costa Rica, efectivamente, es un ejemplo fantástico, sobre todo el turismo ecológico que está poniendo en marcha. Se puede tener turismo, se puede tener desarrollo económico sin destruir completamente el planeta y sin destruir el país que, además, sobrevive gracias a ese ecosistema que tiene Costa Rica. Eh, las poblaciones indígenas están muy representadas o cada vez más representadas en las cumbres de cambio climático, pero todavía de una manera un poco... Con perdón, buscando esotismo sí. más que buscando efectividad. O sea, se les invita porque queda bonito, como se les invita a los jóvenes, se invita a los indígenas y a veces también se dice gender, ¿no? Entonces pones una mujer ahí y ya está. Y con eso cubres. Pero eso es políticamente correcto, pero no es lo que esperamos de todo esto. a Los pueblos indígenas. Están cada vez más presentes y cobrando más fuerza, pero todavía. todavía incluso Brasil, un país como, que ahora tiene una política más, en este sentido, más centralizada, que están organizando el G20, todavía tienen una dependencia de combustibles fósiles y de una deforestación que, que está afectando muchísimo a la población indígena. O sea que, totalmente de acuerdo. Perfecto. Molt bé, doncs moltes gràcies a... a les dues, doctora Calvo, doctora Neira, per l'exposició. I ara passem la paraula també a una altra científica de renom, que és la consellera de Recerca i Universitats, que a més és especialista en cèl·lules les mare. Eh? Vull dir que avui haurem tingut una sessió amb persones realment importants. Llavors, nosaltres ja li passem la paraula a la consellera. No, no, vull dir, senzillament, jo voldria, abans de presentar la consellera, donar les gràcies a la doctora Neida i a la doctora Calvo, perquè realment hem tingut una, una taula de luxe, jo diria, tal com deien avui els ponents, ha sigut una, una xerrada i un diàleg de, de, de gran nivell i evidentment ara tindrem una cloenda que també serà d'un gran nivell perquè tenim primer una representant pública de la responsable dels temes de recerca i universitat. Si tindrà la responsable pública d'aquests temes per l'Institut d'Estudis Catalans doncs és un, un gran honor perquè és una mica l'essència del el ser del propi Institut d'Estudis Catalans, no? Però si a més resulta que aquesta persona és una científica de coneguda avaluar i que a més a més entre els molts camps que ha treballat també ha treballat en temes de SARS o de Covid, s'encaixa doncs perfectament amb la jornada d'avui. Per tant, jo crec que tenim al final el colofó o la cirereta en el pastís d'aquesta gran jornada que ha sigut avui en dia. Moltes gràcies, consellera, per venir i com vulguis, sense la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies a, a vostès per, per convidar-me. La veritat que per mi és un honor estar avui aquí. Em sap greu estar en el discurs de clausura perquè m'hauria agradat moltíssim eh, i la doctora Calvo ho sap poder estar asseguda i escoltant i aprenent. Eh, nosaltres des de la conselleria realment tenim una missió molt clara que és eh, consolidar i compondre un model que ens permeti eh, excel·lir en la recerca, en el coneixement i la recerca per crear aquest motor de transformació i el benestar de la societat la temàtica que abordeu en el dia d'avui sobre One Health és una temàtica que realment heu estat comentant aquí. És transversal, no és una temàtica senzilla i s'ha de fer de manera multidisciplinar i intradisciplinar, com també comentava algú, alguns que estaven aquí avui fent les, les intervencions. Nosaltres, per fer la nostra missió en quant a compondre i consolidar aquest model transformatiu per crear aquest canvi i utilitzar la recerca i el coneixement com un motor més de la transformació, volem abordar diferents transformacions que, de fet, l'informe Draghi, recentment publicat, ja apunta no? transformacions que estan duent-se a terme avui en dia a Europa, que ell diu transformacions verticals, que, que són, per exemple, la tecnologia digital, Uh, entre moltes altres, que té un gran impacte en One Health. He escoltat un físic que estava aquí a la sala uh, que probablement treballa amb models uh, predictius i segurament algú altre que està a la sala des de l'àmbit de, de la veterinària, com la doctora Arboix, o entre, entre altres de les disciplines. I realment això el que indica és que la temàtica i la problemàtica de One Health s'ha d'abordar d'aquesta manera transdisciplinar. Algú ha dit que els governs s'han de s'han de preocupar. Nosaltres, des de la Conselleria, ens volem ocupar. És un tema que per nosaltres és capdalt, des de l'àmbit de la recerca que es fa als laboratoris i a les universitats. Tenim ara mateix a Catalunya un ecosistema molt important treballant en l'àmbit de One Health, que ja existeix, que porta molt de temps existint i des de la nostra Conselleria impulsarem i volem consolidar aquest model efectiu de transformació en l'àmbit de One Health. Per què? Doncs perquè ho estàveu comentant abans molt bé, és un, és un, és un àmbit que cada a vegada més anirem escoltant que crearà moltíssimes desigualtats que de fet ja s'estan produint eh, i, i realment nosaltres des de l'àmbit de l'excel·lència científica el que volem fer és treballar amb aquesta prevenció amb aquest tractament i amb aquesta visió holística de, de One Health. Les infraestructures europees, de fet, eh, amb molts dels seus programes eh, estratègics, ja estan ocupant-se de l'àmbit de One Health. I això també és molt important, que les, eh, les, els pilars europeus eh, en l'àmbit de la recerca, des de les infraestructures de, de suport a la investigació, com per exemple la infraestructura i Arayeric, entre d'altres, o la infraestructura Elixir, ja estiguin abordant aquests temes, és certament important per poder atacar i poder treballar amb aquest model transformatiu per, pel benestar de la societat. Um, crec que... que malauradament, com us deia, el fet de no poder estar avui aquí doncs no em permet fer una cluenda escoltant i recollint les vostres reflexions, però, però sí que heu abordat temes que, que són realment, com dèiem, eh, de la nostra preocupació. El que ens agradarà també molt és seguir aquest tema, parlar amb vosaltres, eh, estaré en contacte tant amb la doctora Calvo com amb el president de l'IEC eh, i amb el president de l'IEC per seguir d'aprovar aquest tema, perquè com us deia, de cara al 2025 tenim com a ocupació, treballar amb una possible consolidació d'un centre potser en xarxa sobre la temàtica de One Health i aquí serà molt important tenir les vostres veus per no deixar a ningú a fora i amb això us volia deixar i estaré encantada també de continuar conversant amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.